Buenas noches, ya estamos por aquí una semana más, un domingo más, con las micro whoopsies o series de Rotor Math y La Tribu, semana número 11. David, buenas noches. David, que no está, no sé si estoy muteado en el Discord yo o sí, cómo. Sí, ah, sí, ahí está, David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, semana número 11, hoy circuito Tiny Whoop puro, 100%, complicadillo. Así que a ver qué tal. Y parrilla totalmente internacional, lo estábamos hablando ahora. Ahora varios, lo... varios países. Sí, sí, lo analizaremos, pero yo creo que es el día que más gente vamos a tener de diferentes partes del mundo, además con bueno, prácticamente todos los continentes. De hecho, voy a poner la lista ya, que la tengo aquí. Y vamos analizando poquito a poco. Como decimos siempre, empezamos a las 9, pero damos 10 minutillos de margen. Hoy, sobremanera, porque con gente pues, de Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Brasil, hay muchísimos usos horarios diferentes. Y como decimos siempre, se pueden generar algo de confusión. Así que nada, daremos margen. Pero nada, David, circuito. Voy a poner el vídeo aquí que lo tengo preparado. Sí, no sé por qué no me sale la transmisión. Espera un segundo. ¿Estás seguro? Pues estamos en directo, ¿eh? Llevamos sí, 2 sí, minutos sí, 20 perfecto. Segundos en directo. Sí, sí, es que no me actualizaba guay el Twitch. Uh-huh. Perfecto, sí, sí. Estamos ahí. Así que nada, ahí estáis viendo el circuito que he cometido un pequeño fallito al hacer el vídeo, ahora lo veremos. Pero bueno, es nada, simplemente una puerta. No debería causar ninguna confusión. Es esta zona, ¿no? Esto está bien, esta zona. Y bueno, esta es la parte más rápida del circuito, digamos. Sí, es aquí. Esta puerta que pasa ahora, esta es en el sentido contrario a la que acabo de pasar. Pero bueno, no hay mucha diferencia. Así que ahí está el circuito que tenemos hoy. Esta parte aquí se está repitiendo. Es la zona súper técnica, súper complicada. Ya nos ha contado la gente por Discord que alguno estaba teniendo problemillas. Mira, el propio Marce, que está ya por el stream, lo tenemos ahí en YouTube. Nos contaba eso, que era complicado no chocarse. Pero bueno, es un circuito divertido, yo creo, David. Circuito para disfrutar. A mí, por lo menos, es de los que más me molan. Porque en el fondo hay muchos circuitos de este simulador que acaban siendo como circuitos de 5 pulgadas, pero que se hacen con el... Claro. Que está guay porque también lo que hace eso es que todo el mundo lo puede hacer y simplemente los que son más rápidos, pues son más rápidos. Pero aquí realmente los que no es ser más rápido, es que te cuesta hasta acabarlo, ¿sabes? Y es un poco la esencia también de los whoops, para claro. Que no esté muy, muy acostumbrado a ello. Es más, sí, más accuracy, más precisión que velocidad. Pero sí, es verdad que, sobre todo con la gente de Reino Unido y demás, estamos más acostumbrados a hacer circuitos, lo que tú dices, circuitos rápidos, circuitos de 5 pulgadas. Y cuando cambias a un circuito más tiny whoop, el cambio, hay un poco de shock, de decir, hostias, que sí, es que esto es puro tiny whoop. Es esto, ¿no? Nunca ir full gas y todo el rato tirando de claro, yao y super es. Y super nimble, que se llama, que llaman, que es como super, no sé cómo se dice en español, como equilibrado, no sé, como equilibrado. Sí, hay que ir mucho más pendiente de por dónde vas, entiendo, tienes menos margen de entiendo. Error y ojo, mira, ya tenemos a gente en el chat, tenemos a Pocholín, a Raúl, está por ahí también, y Ibáñez, que dice, venga va, no os vais a librar también de mí tan fácil, me la habéis liado. Parece que al final se anima Ibáñez, que estaba hoy, bueno, o que estará, imagino. Un poquillo ahí enferma, pero mira, ya está en verde, ¿eh? Ya está, sí. En verde, así que Ana Ibáñez que se anima. Mira, ya tenemos la gente de Brasil también preparada. Ronaldo, sí, tenemos gente de Brasil. Y el Siño, ya están ahí en verde los dos, así que buena noticia que la gente internacional vaya preparándose, porque quiere decir que vamos aparte, a ir con menos retraso. Gente latina que habíamos contado que nos molaría mucho, como ¿sí? Son hispanohablantes, sí, sí, sí. También nos yo, de molaría hecho, mucho. Yo estaba en contacto con un chico colombiano de... Iba a decir, no sé exactamente de dónde era, pero se llamaba como yo, Oscar también. Y es verdad que habló alguna vez por aquí. Sí, se suele pasar por todos los streams y demás, pero bueno, me comentó que le había llegado a la emisora, que era nuevo, que no había volado mucho todavía y no se debe ver cómodo como para competir. Así que bueno, a ver si se anima también y vamos uniendo más gente. Pero bueno, mira, ya se va poniendo la gente en verde.
bastante bien, bastante rápido. Ya no son las 9 todavía, ya tenemos a más de la mitad en verde. Creo que éramos 19, ahora que ha entrado Ibáñez seremos 20. Así sí. Que, bueno, a esperas de lo que pase. Suponiendo que estén todos, sí. Pero bueno, como decimos siempre, la gente de Estados Unidos normalmente siempre se registra uno o dos y después no aparece. Entonces, bueno, con ese pues quizás no contamos. En Singapur, por horario, ahora es bastante tarde. O sea, ahora debe ser la... Mira, vamos a mirar el horario de Singapur. Singapur time, ahora debe ser la 1 de la mañana o así en Singapur. Las 4, mira, las 4 de la mañana. Así que es bastante improbable que nuestro amigo Tom Easton participe, ya que son las 4 de la... Pero bueno, nunca se sabe. Salvo que se haya registrado en Singapur. O sea, que haya puesto de país Singapur y sea inglés, como su nombre indica. No lo sabemos. De todas formas, nuestro amigo se registró ayer en el simulador, ¿eh? Es verdad, 20 de febrero. Ayer, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, Ronaldo y el Siño se registraron hoy. Hoy. Así sí, hoy, llegar y... 21 de febrero. Para adentro, ¿eh? Y ojo, porque... No, di tú. No, después. No, digo que está Ico. Ah, vale, íbamos por el mismo camino. Mirando el chat, estaba leyendo a Marce. Y sí, estamos aquí con la gente de Singapur y tal, pero desde España tenemos a la mayor incógnita de todas las carreras. Ahí tenemos a Ico, que ha aparecido. Uy, que le he dado aquí. Sí, sí. Ico apareció la semana pasada, de hecho, vamos a mirar el Instagram, que lo tenemos aquí. Una labor de investigación de semanas entre Edu, Mr. H y Marce, que finalmente llegó a su fin la semana pasada. Bueno, no, ha sido esta misma semana, que ha sido el lunes o así, ¿no? Cuando ha aparecido. Así que... Sí, me parece que sí. De hecho, bueno, sí, la semana pasada ya estuvimos hablando y tal. Iba a participar la semana pasada ya, pero por alguna razón, pues no sé, tendría trabajo, estaría cansado. Eso pero dijo es. Que se había comprometido a participar. Pues nada, Ico, que bueno, no sé si contamos ya la historia, ¿no? De cómo ha sido, yo creo que no. Ico, bueno, esa parte sí que no la sabemos, cómo llegó al simulador, eso lo desconocemos, quizás si está hoy por el chat podemos hablar con él. Creo que de forma aleatoria, lo encontró y tal, empezó a darle, vio que no se encontraba muy bien, que todos le pasaban muy por delante, no tal, y dejó sí, de, eso de, es. Marzo, lo que me dijo a mí. Sí, lo que nos, la historia un poquito es eso, que él empezó a bajarse el simulador, vio que se hacían carreras, pero después de participar unas cuantas semanas, vio que la gente del simulador era muy rápida, o sea que vosotros mismos habéis hecho que Ico desapareciera, y dijo, aquí la gente va muy rápido, y se cambió a otro simulador y ha estado ahí unas semanas volando, y después ha resultado ser un amigo de Edu, de Mr. H, amigo de que vuelan juntos en la vida real y demás, y por una casualidad de que le dio un correo para enviarle un archivo o no sé qué, tenía el mismo correo que nosotros sabíamos del simulador, porque nosotros vemos los correos que utilizáis para registraros cuando registráis en una carrera. Entonces hemos hecho ahí el vínculo y nada, ha aparecido y hoy va a volver a competir con nosotros, aquí lo tenemos. Edu Alfac, Ico FPV, así que... Sí, que es que aparte era muy jodido encontrarlo, incluso... ya digo, incluso con ese nombre, Edu Alfac. Mira, que de hecho está en Discord, si os queréis meter en Discord en Pitlane, está dentro si queréis conocerlo. Ya os digo, es un chaval súper majo. Y eso, y aparte os metéis ahí por si tenemos que hablar algo los que queráis. Y sí. Sin problema. Y nada, we also have people from the UK joining in the stream. Hello Lacey, hello Andy. Hello Scotty, hello Mouse, hello everyone. Good to have you. Another Sunday with us. We're just waiting for a few more people. We're not sure Tom Easton is going to join. He's from Singapore. It's 4 a.m. there now. And probably this guy is also not going to join, but we're waiting for a few other guys from Spain. So should be a few more minutes and we'll get going. Así que, nada, básicamente eso. Seguimos esperando un poquito y vamos empezando con la noche de hoy y nada, Ico, además, uno de los temas de Ico es que si veis aquí el nombre lo lees y parece Ico, pero realmente esto no es una I, L-K-O. Sino que es una L. Entonces esa fue una de las pistas que cuando empezamos la investigación Marce fue el que más se acercó, que encontró. Sí, pero fue Edu Discord, el que creo que descubrió que era L-K-O. Pero eso es, Edu descubrió que era L-K-O y no Ico. Así que bueno, yo creo que después de tantas semanas para nosotros ya es Ico. Pero el nombre real es L-K-O. Sí, así sí, que... Bueno, así. Su nombre es normal, su nombre real es Alberto. Pero su alias es L-K-O. Que no sé muy bien de qué viene, porque encima además su Instagram es como de una persona que no usó nunca Instagram y parecía como que Edu lo había hecho para decirnos que lo había encontrado y demás, pero bueno. es bastante risas toda la historia de cómo lo encontramos en realidad, porque fue totalmente aleatorio. Okay, he joined. Q
Quintax Fuera is in. Lacey and Scotty. Están hablando de que alguien más quiere entrar. Sí, sí, ya está, ya está añadido. Tenemos uno más. Andrea Quartararo, mira, como el motociclista. Pues vale, no, pues tenemos... un italiano más. Sí, la familia italiana se está haciendo grande, ¿eh? Pues nada, a ver si aparece. Bueno, tenemos ya a Andrea Quartararo, que lo acabamos de iniciar. Como decimos, Tomisson no contamos con él. Jota y Aulo seguramente sí, suelen ser habituales, así que no debe haber problema. Y después Jason Quinones, este es nuevo, de Reino Unido, no me suena su nombre. Sí, mira, ya tenemos a Isaac preparado. Así que en teoría estamos a la espera de dos personas. De JK. Vale, de una, J ya está, acaba de ponerse en verde. Y Jason. Y estamos a espera. Voy a preguntar por el Jason chat de Lacey, a ver si está por aquí. Do you guys know who Jason is? I've never seen him. Nada más que nos cuenta, a ver si para la semana que viene encuentro mi cable y puedo correr. Pues sí, a ver, tío. El tema de los cables siempre es complicado, ¿eh? Mira, yo justo esta semana, que lo hemos hablado bastante, estoy probando. Bueno, yo no compito hoy, ¿eh? Pero me ha llegado la T-Lite, muy conocida. Y una de las cosas que más me gusta es que usa USB-C. Entonces no tienes que estar con diferentes cables y demás. Con el mismo cable que cargas el móvil, puedo utilizar la emisora dentro del simulador. Así que muy guay. De momento la verdad es que estoy bastante contento. Es súper pequeñita, como veis. A ver si enfoca. Bueno, no enfoca, pero se ve que es pequeña, ¿no? Así, o sea, a mí que... lo que más me sorprendió es el tacto, que parece que sí. Es como plástico. Mira, de hecho, voy a coger la Quick muy liso, pero es como gomoso, ¿sabes? A mí me mola, ¿eh? En realidad. Yo me la voy a pillar. Me intenté pillar, pero estaba ya en preorden. Mira la diferencia de tamaño entre una y otra. Bueno, yo creo, mira, ahora justo enfocado. Es bastante más cómodo. Yo de momento me queda con la pequeñita. Sí, yo creo que también me va a molar. Mira, Marce que también usa Jumper. Marce tiene la TX12, yo creo que también es así pequeñita. Está guay. A ver, dice, ¿y no hay inventado un adaptador DFS a tipo C? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Sabemos que hay una especie de adaptador, que es un USB que lo conectas y se comunica por Bluetooth con la emisora. Bueno, por Bluetooth o por algún protocolo X, pero bueno, es inalámbrico. También no sé si sabes que con una controladora de vuelo podrías hacerlo de forma inalámbrica. No sé exactamente cómo es el proceso, pero sí, si miras en tampoco, YouTube, con una controladora de vuelo que esté bindeada de esas de Tiny's que tienen receptor integrado, que esté bindeada a tu emisora, lo podrías hacer, lo podrías controlar en barra. Sí, mira, tenemos a Nitran por aquí que no va a correr, pero está por el chat. Dice, sí, sí. Pinta bien para Tiny. Sí, yo creo que eso, para llevarla en la mochila así y llevar poco equipo y... Mira, justo Nitran dice que tiene un vídeo de cómo hacerlo, mira, en el canal. Pasa el link por el chat. Pues Nitran, mira, pásalo y que se lo apunte. Con el Mobula 6 man. Podría, ¿no? Con la controladora, lo que pasa es que... Sí, bueno, sí, podrías conectarlo. Yo en principio creo que sí. Lo que pasa es que quítale las hélices o... Sí, pues acaso... Muy bien, si deberías desconectarle motores y tal. Al menos desconectarle motores y con eso yo creo que podrías. Cámara. Seguimos esperando aquí esas tres personas. Sí, la cámara se funde, como esté mucho rato ahí, lo quemos. Claro. Le tienes que. Es que yo me pillaría una FC de segunda mano, ¿sabes? Porque te vale cualquiera. Con que tenga el receptor integrado, te puede valer una Bruset, ¿sabes? De esas de 15 pavos. Y pista. Bueno, estamos aquí a la espera todavía. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos dos minutillos. Vamos a ser respetuosos con falta... el horario que marcamos siempre. Ese margen. Jason, ¿no? Que pregunté y no, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. No, no parece. Hey, Lacey, Scotty, are you in the stream? Do you know who Jason is? We see he's from the UK, but we've never seen him race before. So, I don't know. He just joined a month ago. Idea. Bueno, a ver si aparece. Así que nadie ha pasado Nitram el vídeo para los que os interese. Yo me lo guardo por si acaso. Sí, sí, sí. Alguna vez me pregunta alguien. Podemos usar el simulador de forma inalámbrica. Súper útil, la verdad. Sobre todo eso. Las emisoras que llevan cable micro USB, ¿qué tal? Que lo mueves un poco, que se te desconecta y demás. Es muy, muy cómodo. ¡Ojo! Mira quién tenemos en el chat. Hola, saludos de Ico. Saludos de Ico. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis a ahí todos. Está después nuestro de Ico, 11 ¿eh? Semanas, más de 3 meses de carreras. sabemos quién es. Ahí está. Primera carrera del 2021, ¿eh? Ahí está. Mírale, el desaparecido. Ya lo sabe, además. Ya lo sabe. Ya. Lo mejor de todo es, claro, es que él se ha enterado de toda esta historia
Claro, está en el, después está de haber pasado. Claro, él ha visto el cartel inicial que hicimos y demás. Sí. Una vez ya se ha dado. Claro, lo vio ya cuando faltaba mucho. De hecho, firmó en el cartel en la publicación de Instagram. Sí, sí, sí. Así que ahí tenemos, sí, ahí. Ibañez, Taiko, que flipa, rollo, ojo, ojo, Vale, pues ya son... Ya sí, justo ahora Cass se acaba de desconectar, estaba en verde, no sé qué le ha pasado, como voy haciendo la cuenta, como siempre, a ver, somos... Rubén, vale, estaba por aquí, está en el chat de... Está aquí en el chat de Discord, o sea, que no hay problema. Somos 20. Somos 20. O sea que haremos... 3 de 7. 2 de 7 y 1 de 6. Parece lo más... Lo más razonable, ¿no? Sí, Cass, si sabéis dónde está, que venga ya y vamos empezando. Que son y 10, eso es. Ahí está Ibáñez. Puntual. Nuestros amigos de Reino Unido, que serán mucho más puntuales que nosotros todavía, siempre estarán aquí un poquito a la espera. Pero bueno, no hay problema. Con margen. Cuando aparezca Cass, vale, ya tenemos a Cass, así que vamos a hacer aquí la distribución de 7. Howdy, partner. Tenemos un nuevo seguidor en Twitch, Quintax fuera. Buenas noches. Mira, tenemos a Francesc por ahí. Va entrando a la comunidad poquito a poco. Vale, vamos a hacer dos rondas clasificatorias. Howdy, tenemos tres tandas diferentes. Hombre, Amparo, ¿qué así tal? Que... Buenas noches. Vale, tenemos a Amparo también. Bueno, va entrando todo el mundo. ¿Veis? Está bien dar el margen porque no solo entran los pilotos, sino que entra la gente de la comunidad también. Perfecto, vamos teniendo más gente. Así que nada, vamos a ir iniciando, creamos rondas. Como decimos, esto es clasificación. No, esto no es clasificación, esto es calentamiento. Así que vamos a ir entrando poquito a poco. Y aquí lo tenemos, 6 rondas. Vale, sí, claro. 10 rondas, invitamos, nos vamos para adentro. Cambiamos escena. Uy, espera, que yo no estoy en el evento. A ver, si me mete a mí. Sí, mira, me mete. Mira, estamos probando cositas. Mira, Amparo, Amparo dice, ya apareció Ico. También estaba ahí Amparo, sí, a la espera. Está con nosotros, sí, Amparo. Ha aparecido. De hecho, creo que está en esta ronda, si no me equivoco. Ahí está, con el número 2. Aquí lo el tenemos. El pobre va a venir en el circuito Ico más jodido, El probe. Y también manda narices. Sí, sí, ha venido. Se quejaba circuito... de que se iba del simulador porque era muy difícil. Y justo va a venir en el circuito más jodido que hubo hasta el momento, yo creo. Bueno, pero mira, se defiende mucho más. Se le ve bien, se le ve bien. Yo es que sí. Estuvo entrenando, Esas semanas que no estaba ahí como en un training camp y ojo que no de la sorpresa. Nada, vaya. Ahora sobre todo la diferencia es que, joder, ahora si no entiende cómo va algo puede preguntar. Y claro, ahora tenemos vía de comunicación. Y otra muy buena noticia en el día de hoy, tenemos a Maus de vuelta. Tenemos a Maus. Antes Lazy nos saludó de su parte. Sí, se nos ha ido el número 6, no sé quién es. Come on, Maus. A ver. We're happy to have you here again. No sé quién es el número 6. Es Carras, que no está. Vale, ya ha aparecido. Vale, aquí lo tenemos. Parece que todo el mundo está funcionando perfectamente. Mira, la vista cenital hoy que se ve perfecta. Aunque bueno, sí. Esa zona primera que es muy revirada, es complicada de seguir. Pero bueno, venga, vamos a iniciar esta ronda de calentamiento. Como decimos, aquí no importa nada, simplemente para que los pilotos se vayan acostumbrando al circuito, asegurarnos de que todo va bien de cara a las carreras clasificatorias que vendrán después. Ya, vamos a poner la cámara con nuestros amigos con brasileños, ¿no? Que no sabemos nada de ellos. ¿Cuál? Nuestros amigos brasileños, que ahora hay uno ahí que se llama, ¿sí?, Ronaldo. Vamos a ver cómo. A ver qué tal lo hacen. Sí, vamos a poner aquí con Ronaldo. Ahí está, cámara on board con Ronaldo, que se ha bajado el simulador hoy mismo, ¿eh? Bueno, tiene pinta de, ¿sí?, que ya ha volado más veces, porque se lo ve bastante bien. Pero no se sabe es muy bien un el circuito. Jodido, no, hoy para empezar. No se sabe muy bien el circuito, Ronaldo. No, está yendo al revés. Ha ido al revés. Le voy a decir a su colega, que creo que lo teníamos aquí en Discord. Así que vamos a ir viendo cómo van los tiempos. Todavía no ha finalizado la primera vuelta, pero tenemos a Ibáñez. Seguido de J, que ha mejorado mucho. Este viernes hubo carrera con la gente de Reino Unido y ganó su tanda. Así que atentos con J, que le puede empezar a poner las cosas más difíciles a Marce, que en las últimas semanas se le había visto más fuerte. Carras en tercera posición, Ico cuarto, siguiente en llegar va a ser Cass FPV. Vamos a ponernos un poquito con Maus. Como decimos siempre, yo creo que ha sido hasta ahora la única
la única chica que hemos tenido compitiendo. Había estado unas semanas de vacaciones y aquí la tenemos de vuelta, así que encantados de tenerla con nosotros. La hija de Mr. Lazy Legs, organizador de carreras de Reino Unido. Así que nada, un placer que se vaya uniendo aquí la gente. Y nada, aquí le avisé ahora a su colega, que son dos brasileños, supongo que serán amigos. Vale, sí, a ver si se lo pueden ir aprendiendo. Y le dije, le pasé el vídeo que hice. Vamos yo, porque el tuyo, como está mal hecho el giro ese, decimos que luego si no lo ve ahí lo hace mal. Sí, pero bueno, ha hecho cosas mal antes de ese giro, así que... Sí, no, por eso digo, pero a lo mejor le paso ese y hace todo igual que en tu vídeo y ahí también vamos hace a, mal. Vamos a ir, voy a ir atento aquí con su cámara para ver que lo haga todo bien. Sí, lo ha hecho bien. Esto también, esto no. Bueno, se va a llevar unos cuantos segunditos de penalización, pero como decimos, eso es lo de menos. Ahora mismo tenemos más para ver el vídeo ahora y para mira, ya me dice que gracias y tal, que se lo va a mandar. Y aquí tenemos a Ibáñez, que va a llegar línea de meta para él 2:06. No hemos hablado de los tiempos, pero se hablaba de que los ganadores en el día de hoy bajarían de los 2 minutos. Así sí, que todavía hay margen de mejora ahí para Ibáñez, para Carras, para Jota, que seguro que estarán entre los mejores en el día de hoy. Así que atentos ahí. Yo con, sí, digo la verdad, me tilteé antes un poquito conmigo mismo ahí. Es un circuito que cuando quieres arañar un segundo o dos, te tilteas, Y aquí tenemos a Ico. Uy, Ico lo está haciendo mal, creo, Sí, Ico creo que lo ha hecho también como lo hice yo. Le voy a decir, Edu, si puedes, que estás en el micro, dile que en el ladder ese está mal hecho. Ah, llegó. Porque 2:42. De frente, por el mismo sitio hacia atrás. Y, o sea, no hay que voltear. Con Mouse, que está a puntito de llegar también. En el ladder, que es solo una columna, no hay que voltear. Vas desde adelante, 2:59 para ella. Y nos vamos con Cas ahora mismo. Si no, mirar el vídeo. Cas, que va a ser el siguiente en llegar. 3:09 para Cas. Y estamos a la espera de Ronaldo. Vámonos con él. Ahí lo tenemos, 7:57 para Ronaldo. Como decíamos, ha penalizado bastante. Así que, bueno, a ver si lo conseguimos solucionar. Y vamos con la segunda ronda de calentamiento. Vaya, que dices, escucho más fuerte a vosotros que al spotter y no me enteraba. Si... Bueno, nosotros siempre recomendamos que nos muteéis cuando estáis en carrera. Así que a partir de ahí, reclamaciones al spotter, a nosotros no. Venga, vamos con la siguiente ronda. Edu, bueno, ya le contesté, es que estás con el audio ahí en el canal. Ya le dije a Ico que miras el vídeo. Sí, avisad a Ico para que... Solo falla en eso, o sea que lo ven un segundo para que sepa hacerlo. Sí, bueno, esta segunda ronda vamos a tener a Mr. Lazy Legs, Fobos, nuestro amigo polaco, Distro, Edu, el número 5 que no aparece. Voy a mirar quién es para ver que todo va bien. Número 5 es Quintax Fuera. Quintax Fuera, que está por el chat, aquí, si no que me equivoco. Aquí sí. Así que no sé si has entrado o no. Y Kev, tenemos a Kev. Habla en inglés, me parece, Quintax. Es colega de Reino Unido. Sí. Pues, habló en inglés en el chat y fue Lazy la que no los... Ah, mira, ya lo tenemos. Aquí está. Ah, es italiano. Este es Andrea Quartararo, vale. Es verdad. Vale. Andrea Quartararo. Vale, ya lo tenemos aquí, preparado. Amigo Andrea. Mira, pues va bastante bien, Sí. Ya os digo que este circuito es bastante difícil, de primeras. O sea, no es un circuito por va mucho que vuelves bien, nuestro amigo Andrea. No es un circuito sencillo, es muy bueno. Mr. Lazy Legs, tenemos a Fobos. Yo creo que va a ser el favorito en el día de hoy, Hostia, Fobos, yo me sorprendí mucho. Ayer le estuvimos dando un Grand Prix que hicieron la gente de Reino Unido, Lazy Legs, que organizó un Grand Prix que estuvo muy guay. Y joder, tuve unas peleas guapísimas con él. Es un chico que, si no me equivoco, es de Polonia. Y tuvo unas peleas guapísimas. Me gustó mucho. Nos fuimos adelantando muchas veces. Tiene un nivel muy guay. Un poco como yo, por detrás de, digamos, de Dan y de Rich y tal, y de ti, como de cabezas. Y luego vamos nosotros. Seconds. Pero entre nosotros mucho pique, mola mucho. Vamos iniciando la segunda ronda. Uy, ¿falta alguien o no? A ver, ¿tenemos a 6? ¿Tenemos a 7? No, tenemos a 6 en esta. Sí, vale, tenemos a 6, perfecto. Pues venga, estamos todos para adentro. Vamos a ponernos con Fobos en pantalla. A ver qué tal lo hace. Mira, ha salido bastante regular. Está bastante igualado. Tenemos a Kev aquí también. Este otro dron que es Distro. Va sin pegar casi bandazos, ¿sabes? Es como que va muy en línea recta. Bastante bien. Ahora ya retoma el liderazgo.
Va siempre muy fino. Fallito para él, pero buena, buena primera vuelta de Kevin de Distro. Está todo bastante, bastante igualado. Tenemos también a... ¿quién es este que está por aquí? Color rojo, Lazy. Lazy también lo está haciendo bastante bien. Lo tenemos en cuarto lugar. El color blanco, que es Edu. Ah, vale, que tenemos a Edu en esta ronda. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, todo bastante igualado, ¿eh? Cuatro primeras posiciones en dos segundos. Esto es lo que nos gusta ver. Aunque con este circuito de hoy va a ser complicado, ¿eh? Cuando tengamos luchas, luchas igualadas. Sí. Porque esta zona tenemos aquí que verlo en la parte, se nos la van. Y... pero me parece que de momento Fobos mantiene el liderazgo. Incluso lo aumenta un poquito. Lo tenemos. Ligero choque, pero de momento va bastante, bastante bien. Seguido de cerca por Kev. Vamos a ponernos con él, aquí lo tenemos. Perfecto, vamos a ver que Fobos debería estar llegando ya a la parte final. Ahí lo tenemos, ese puntito verde. Va a entrar en la última vuelta de carrera. 1.18 para él, seguido de cerca por Edu, que viene remontando. 1.21 para Edu. Y ahora tenemos a Kev y a Distro, que vienen completamente igualados. 1.24 y 1.25 para ellos. Vamos a ponernos con Distro, que no he visto su pantalla. Aquí lo tenemos persiguiendo a Kev muy muy de cerca. Por la parte delantera parece que Fobos se va a llevar esta carrera. Edu en segunda posición, salvo que haya algún fallito grave, que puede ocurrir a veces, y más en estos circuitos complicados, pero bueno, por ahora. Sí, aquí es fácil trabarte en cualquier lado, ¿eh? Bonita pelea aquí entre Kev y Distro. Uy, fallito aquí para Distro, que le va a costar esa tercera posición. Vamos a poner la cámara cenital para ver a Fobos, que ya está a puntito de entrar en meta. Y lo tenemos curva de derechas para llegar al final. 1.56 para él. Primero en bajar de los 2 minutos en la noche de hoy. 1.59, sí, Edu, que también va a bajar. Muy buen tiempo para Edu. Y a ver Kev, que va a estar un poquito por encima. 2.04, siguiente en llegar será Distro. Va a andar sobre los 2.10. Ahí lo tenemos, 2.08, un poquito menos. Incluso Quintax, que va a ser quinto también. Mira ahí como su nombre, sí. 2.14, y estamos a la espera de nuestro amigo Andy, Mr. Lazy Legs. Ahí lo tenemos. 2.21. Ahora mismo en el leaderboard, el mejor tiempo que hay ahora es de Dan, que es de 1.27, que es una absoluta barbaridad. O sea, pero una barbaridad. Pues muy buenos tiempos. El siguiente es 1.40. Así, bastante igualado, la verdad. Ha habido 20-25 segunditos de ventaja del primero al último, al sexto. Así que está bastante bien, la verdad, que haya ese poco. De poco margen, que nos hace las carreras más interesantes. Así que vamos ya con la tercera, donde tenemos nuevos pilotos. Ah, mira, dice Nitram que ya le metió el 1.33, porque ahora hay 1.27, no, 1.33, 1.40, si no me equivoco. Uh-huh. Y Rich 1.27, sí. Están ahí. Porque ya te digo, yo le edito lo más que pude y 1.40, a lo mejor bajo 1.37, peleando, ya, vamos, de locurísima. 1.33 es también, pero una locura, uh-huh. Una locura. Bueno, tenemos nueva gente que entra aquí al stream. Tenemos a Gorka, muy buenas Gorka, ¿qué tal? Tenemos a Risqueto también. Ambos por Risqueto, el canal de buen YouTube. Amigo, ¿qué tal? Qué bueno tenerte por aquí, tío. A ver si te animas a volar. Pues Risqueto también solía venir a nuestras carreras en la vida real. Vino bastantes. Sí, bonitas. Mira, tenemos a Vitu también. Vitu que no va a competir, pero lo tenemos en el stream. Y en esta ronda que tenemos a 5 pilotos, o somos 6, vamos a ver. Somos 6, o sea que no ha entrado Gianni Fly, nuestro amigo italiano, que no ha entrado. Vamos a ver. Ya aparece, bueno, mientras tenemos a Markim, Viper y el Siño. Vamos a ver que el Siño lo haga todo bien. Es uno de los brasileros nuevos en el día de hoy. Uy, se le ve un poquito más. Vale, vamos a... Vale, ya tenemos a Gianni Fly aquí dentro del simulador. Vamos a asegurarnos de que funcione todo bien. Perfecto. Y vamos a ponernos de nuevo con el Siño, que va aquí poquito a poco. Vamos a asegurarnos el ritmo y la velocidad es lo de menos, pero sí que viene bien que hagas las puertas bien para que no termines con un tiempo de 7-8 minutos. Sí, totalmente. Que eso, pues bueno, te saca un poco de lo que es la competición, ¿no? Así que bueno, parece que va bastante, bastante seguro, poquito a poco. Ahora, a ver, se lo piensa. Vale, por ahí, perfecto. Mira, va haciendo aquí 360, va gustándose. Igual sabe que está en cámara y dice, oye, voy a hacerlo bonito. Decide volver, no le ha gustado, vale, ahora sí. A ver, ahora. Ahí. Y ahí, perfecta esta parte. Y bueno, ahora aquí ya no hay mucha pérdida. Simplemente ir pasando. Perfecto. Giro a la derecha. Otro giro a la derecha. Pero mira, lo hace bonito. Bueno, yo creo que sí que sabe el circuito. Simplemente va calentando. Así que vamos iniciando ya esta tercera ronda de clasificación.
Vamos allá. Vamos a ponernos con... ¿Con quién nos ponemos? La veo bastante igualada esta ronda. Vamos a salir con Marce primero, que lo ha estado dando toda la tarde entrenando a tope, así que debería estar bastante, bastante en forma. Uy, ahora ahí cometí un pequeño fallito. Le va a costar caro, pero de momento parece que mantiene la primera posición. Ahí lo tenemos con ese color amarillo. Bastante igualado. Markim todo, pero también, que Markim es la primera vez que corre con nosotros, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 Markim debutando. Ahí lo tenemos en segunda posición de momento. Acaba de pasar a Viper, pero se choca a Viper justo después y pierde esa tercera posición. Todo, todo bastante igualado, aunque Marce de momento en primer lugar. Y ya, Marce detrás... dando caña, ¿eh? Marce lleva entrenando toda la tarde, me parece a mí, y va a dar caña sí, hoy, ¿eh? Sí, sí, Marce es de los que más le está dando al simulador en general, junto con Edu. Así que se va notando, ¿eh?, cómo semana a semana lo van haciendo mejor y mejor. Y aquí los tenemos, a Marce de momento en primera posición, aumentando su diferencia respecto a Markin, que va en segundo lugar, 51 segundos, Viper 53, Jungifly 56, Aoaulu, ahí tenemos a Isaac 58, Isaac, por cierto, que suele ser un fiel del Bruceless. Veremos sí. A ver si se atreve a ver esta semana. A ver si están fiel. Parece que no. Uy, o sí. Sí, va con el Bruceless, Hoy tenemos, para darle con el Bruce tienes Isaac, que estar muy seguro, ¿eh? Isaac es un guerrero, ahí lo tenemos. Tienes que estar aquí muy lo seguro. Tenemos. Con el Bruce. Bien. Es que demasiado gas tiene eso, ¿eh? Muy grande, Isaac. Hoy justo teníamos una discusión, una charla sobre ese tema en el canal de la gente de UK. Sobre el tema de si se parecía más, si la gente volaba más el Bruce porque se parecía más a la realidad, no por correr más o correr menos. Y había gente, yo por ejemplo, que tengo, yo vuelo Bruceless y Bruceless, entonces a mí yo lo utilizo en función de lo que me apetece más en el circuito. Pero por ejemplo también, no, me acuerdo que creo que era Jordi que decía que él tenía un UK 65 en la realidad, que es Bruceless, y que para él corría igual que el TWF de aquí, y no el Bruceless. Entonces bueno, hay opiniones como Manu también, que como sabemos, ¿no? Y Isaac también, que son no fieles sé, yo al, creo que, al Bruceless. Yo no sé cuál se parece más o menos, pero a mí sí que me parece más divertido el Bruceless. Entonces, pues bueno, a ver, sí que es verdad que si quieres competir a tope y ganar, el TWF es más rápido en la gran mayoría de circuitos. Pero bueno, después eso, está la cosa, pues por ejemplo, el chico que lo decía, bueno, a mí no me importa ser un poco más lento, pero disfruto más con el Bruceless, entonces bueno, eso es completamente... Como que para él era más fácil, era más importante que fuese fiel a lo que claro, él volaba habitualmente eso es, todos y pasarlo los días bien, que eso, más pero, allá que por otra parte, Jordi es lo que decía, que él era fiel a eso, pero que digamos que esa respuesta igual se la daba el TWF y no el Bruceless, que también depende mucho también de los cabos de los motores que tengas. Ojo, remontada de Jungifly, no estábamos aquí prestando mucha atención, pero se ha ido a la segunda posición, 239, bueno, 239 para Viper, 237 para Jungifly y 243 para Marking. Va a tener una última vuelta complicadilla a Oaul Isaac con su Bruceless, que va a llegar ahí en 252, y estamos a la espera de nuestro amigo Ilsiño, portugués, a ver qué tal lo hace. Mira esto sí que nunca lo había visto. Siempre analizamos los pilotos y vemos nuevas formas de hacer las cosas. Pues él, en vez de dar la vuelta, decide que el dron vaya hacia detrás, pero con la cámara mirando hacia adelante. Curioso. Sí. Nuestro amigo brasileño. Pero aquí lo tenemos llegando a la línea de meta. Yo creo que lo va a hacer bastante, bastante bien. 3:21 para él. Muy buen tiempo. No ha penalizado. Va seguro, va seguro. Así que eso es importante. Vamos ya con la cuarta ronda de clasificación. Hay que tener en cuenta que bajar todo el simulador y dar a este circuito, ya os digo que... Sí. No es el día más sencillo para empezar. Mira, de hecho lo vamos a tener aquí de nuevo. Junto con Jota, Kev, Edu, Quintax, Ronaldo e Ico. Aquí tenemos... Bueno, tenemos muchas caras nuevas hoy. Tenemos aquí a los dos amigos portugueses que van a ir seguramente de la mano. A ver si Ronaldo ahora no penaliza. Seguramente ya habrá tenido tiempo para aprender ese circuito. Así que vamos a asegurarnos de que no haya fallitos. Mira, lo tenemos aquí en la nada de momento, pero el resto parece que están funcionando. Así que venga, vamos a iniciar esta ronda. Mira, es que lo que dice, mucha suerte para todos y un saludo. Espero que se acabe lo del COVID y pueda echaros una carrera en real. Sí, yo creo que eso es lo que esperamos y deseamos todos, ¿eh? Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos y bueno, pues disfrutaremos con esto mientras tengamos. Aparte de esqueto, ya te digo, venía siempre a las carreras de la vida real y tal, y molaba juntarnos unos cuantos años. Pues nada, en esta ronda, que seguramente Edu sea el gran favorito, aunque bueno, tenemos a Jota, que va bastante bien. Mira, ahí los tenemos, a los dos en la parte alta del circuito, seguidos de cerca por Kev, que ha hecho una muy buena primera ronda antes.
también. Y nada, mira, como decía, tenemos a Insigne y Ronaldo, ahí los dos juntitos, juntitos. Vamos a ir un poco con ellos. Un poco a poco. Yo creo que se van aprendiendo el circuito entre ellos. Diciendo, sígueme, por aquí. Pues aquí van, perfectamente. Bueno, parece que ahora lo van haciendo bien. Ahí va, uno gira para un lado, otro para el otro. Esto no influye. Perfecto. Perfecto. Sí, lo van haciendo bien ya, ya se han aprendido el circuito. Pues nada, vamos a ver cómo va la carrera por adelante. Edu en primera posición, J segundo, Kev tercero, Quintax, amigo Andrea cuarto, Ico quinto, y tenemos al dúo brasileño sexto y séptimo. Bonita pelea por la primera posición entre Edu y Kev. Vamos a ponernos con Edu, que ha perdido ahora la primera posición. Parece que tiene aquí algún fallito. Sí, se ha quedado ahí un poquito enganchado. Así que nada, tenemos aquí a J también siguiéndolo bastante de cerca. De hecho, J que recupera la segunda plaza. Vamos a ver los tiempos de cara a esta última vuelta. Kev, primer lugar, 1.23, 1.25, 1.26 para J. Pelea, muy bonita pelea aquí entre ellos. Quintax un poquito más retrasado, pero Quintax que también está debutando hoy y se le ve bastante bien, ¿eh? En Marte táctico, decía. Sí, sí, Marce ya está empezando a ser uno de los nombres que cuando lo ves dices, uy, ahí va uno que es rápido. Así que vamos a ver la pelea por la primera posición. A ver cómo de momento. Aparte, mola mucho esto de que sea online. Una de las partes buenas que tiene es que, aunque parece que no, a lo mejor hay pilotos que se llevan 35 años o 30 años de diferencia, ¿eh? Y ni os lo esperáis, ¿eh? ¿Quién puede ser cada uno? Pero nosotros a veces que vemos las caras de alguno y tal, o los vemos por redes sociales o tal, y no nos imaginamos. Y hay gente que piensa que eran unos chavales y son gente que a lo mejor me sacan a mí, ¿sabes? Como 15 años o por ahí. Y luego ves a otros también que piensas que son más mayores y de repente tienen 13 o, ¿sabes? O tal. Y aquí como no se ve, en verdad mola porque no juzgas por la edad. Totalmente. Bueno, hemos tenido a Edu, que ha estado a puntito de bajar de esos dos minutos, que van a ser un poco el tiempo que marque ahí la diferencia entre digamos, la lucha por la victoria y la lucha por el pase a la final, que es también otro de los grandes alicientes de las carreras. Pero ya tenemos aquí el resultado de esta cuarta ronda. Edu, primera posición, Kev, J, Quintax, Ronaldo, Ilsiño e Ico. Ahí lo tenemos. Vamos ya con la quinta, nos quedan dos rondas de calentamiento. Decimos, a partir de ahí empieza lo bueno, empiezan las carreras que van puntuando para definir los 8 pilotos que estarán en la gran final de hoy. Vamos invitando ya a Janji Fly, Ibáñez, Mr. Lex, Carras, Aoaulo y Phobos. Vamos allá. Dice Gorka Ico, sí. Ico ya es uno de los nuestros, ya. Sí, es como si visteis perdidos, que son los otros y luego se hacen los nuestros, pues eso es igual, Ico ya es de los nuestros. Ico, sí, ya es uno más, ya sabe que existimos. Así que, perfecto. Bueno, tenemos a todos funcionando. Tenemos aquí a Phobos, atentos aquí a la pelea entre Phobos e Ibáñez, seguramente. Tenemos a Carras también. Así que vamos allá con esta ronda. Pilots, 10 seconds. Vamos allá. Vamos a ponernos cámara on board con Phobos para esta salida, esta parte más técnica del circuito, esta zona de los toboganes. Uy, mira, aquí fallito para Phobos, sí. Incluso ahí los más rápidos. Aquí no perdona. Ey, y con lo guapo que lo había hecho. Uy, se ve bastante nerviosillo en esta salida. Pero bueno, de momento bastante cerca de. ¿Es Lacy este que va primero? Ah. Sí, era Lacy, ¿eh? Lacy en primera posición, ahí lo tenemos. También ha debido estar entrenando a tope. Y justo Ibáñez, que viene aquí remontando. Aquí lo tenemos en segunda posición ahora, siguiendo a Phobos. Vamos a ver. Uy, fallito. Mira, Marte que dice, Ico se ha vuelto famoso por desaparecer. Sí. Básicamente. Es lo típico que eres famoso en algún sitio y no lo sabes. Como el músico este, Sixto Rodríguez, que le pasaba eso, que era famoso en Sudáfrica o por ahí y no lo sabía. Era una persona ultra famosa. Claro, pues lo mismo. Eso es. Bueno, final de esta primera vuelta, Phobos primera posición, Carras segunda, ahí lo teníamos, ¿eh? Ese nombre, atentos a Carras también, siempre muy buen piloto. Sí, Carras también muy bueno. Ibáñez tercero, Lacy, ¿eh? Hoy, atentos a Lacy. Hoy Phobos la verdad que tiene todas las papeletas, ¿eh? Pero tampoco se puede confiar mucho. Pero sí que tiene todas las papeletas hoy.
Janifly quinto, Aul sexto. Vamos a ponernos un poquito con Phobos, aunque Ibáñez va bastante cerca. Vamos a ver a Ibáñez esta persecución, a ver si reduce la ventaja. Y tenemos a Phobos yendo ya a esta parte morada. En un momento bastante ventaja, en torno a los que 2-3 segundos, ahora lo veremos. 92, sí, 3 segunditos y tenemos 95, pero cualquier fallo en este circuito te puede hacer perder mucho tiempo, porque te vas hacia un sitio que no querías, te enganchas con los toboganes y atentos. Vamos a ver esta última vuelta de Ibáñez, a ver si consigue dar caza a Phobos, nuestro amigo polaco. Pero al momento parece que no. Pequeño fallito ahí para Ibáñez. Aquí de los óvalos. Phobos aquí un poquito punto más adelantado. Ahí lo tenemos, ese dron azulito. Uy, Ibáñez que se equivoca y eso le va a costar la lucha por la primera posición. Ahí tenemos a Phobos que va a llegar 2-0-1, un poquito por encima esos dos minutos, y Ibáñez a punto de perder la posición. Bueno, pues no, la va a perder finalmente. Otro fallo para Ibáñez, y Carras con 2-0-8 se lleva ese segundo lugar. Ibáñez tercero, siguiente en llegar debería ser Mr. Lazy Legs, vámonos con él. Sí, Lazy, que yo lo estuve viendo dar un ratillo, estuvo ahora estas últimas como un par de orillas o así en Steam, que lo estuve viendo yo un poco antes mientras jugaba otro juego, y estaba entrenando. Pues ahí tenemos a Lazy, siguiente en llegar va a ser Janifly, lo damos desde Italia, 2.38 para él, muy buen tiempo también, y Isaac, de nuevo una noche más, el único, el Bruceless, y aquí será, y va. Siendo fiel. Que parece que viendo los otros tiempos, parece que 2.38 es mucho y tal, pero si veis los leaderboards, no es tanto, ¿eh? Se vuelve a saltar la meta, la tercera va la vencida, 2.58 para él. Perfecto. ¿Qué decías? Digo que 2.38 y eso aparece quinto así y tal, parece que es un tiempo muy malo, como muy lejos de los demás, y para nada es tan malo. Si veis el leaderboard vais a ver que no es tan malo y que realmente los que están arriba van muy rápido, más que los que van abajo y muy lentos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ya con la última ronda de calentamiento. Vamos a tener a Distro, Cash, Marce, repito una vez más, Viper, Markin y Mouse. Entonces con Mouse no la hemos visto mucho. Sí, vamos a echarlo ahora. Pero sí, sí, parece que no ha salido todavía. Vamos a esperar un poquito, asegurarnos de que va todo perfecto para ella. Vale. Mouse que no ha salido todavía. Ahora no, vamos, que continúa sin salir. No sabemos si tiene algún tipo de problema o no. Voy a dar un minutillo más para que aparezca. Parece que no. Vamos a ver. No sé si estará esperando simplemente a que empiece la carrera o no. No necesita calentar. Pues nada, vamos a hacer la prueba. A ver si sale o no. Le hablé a Lazy por... Y si no sale, pues seconds. Abortamos y vemos a ver. Sí, está lista. Ahí la tenemos. Mira, muy buena salida. Segunda posición para ella en momento. Vamos a ver su cámara on board, esta primera salida. De momento bastante limpia por esta zona técnica del circuito. Aquí lo tenemos. Segunda posición de momento, manteniéndola. Marce, que ha salido muy, muy fuerte. La verdad es que se le está viendo muy bien a Marce de momento. Veremos a ver ahora cuando empiecen las rondas clasificatorias que ocurre. Pero bastante bien. Igual que Mouse. Uy, pequeño fallito ahora para Mouse. Y bueno, va todo bastante igualado. Y bueno, aquí tenemos a cuatro pilotos luchando cara a cara. Sí, de mientras Marce lleva aumentando su ventaja. Distro en segunda posición. Y después tenemos a Viper, tenemos a Mouse, tenemos a Markim, tenemos a Casbro, tenemos a todos ahí luchando mano a mano, todos ellos. Marce, que llega ahí 39 segundos para la primera vuelta. Segundo va a ser Distro, 46. Mouse ahí, que gana la posición de nuevo. Uy, se ha enganchado un poquito Mouse. Se engancha también Viper. Y finalmente Markin, que va a llegar ahí y se va a colocar en tercera posición. Aunque bueno, parece que Mouse de nuevo. Vamos a ver esa pelea porque está completamente periciosa. Aquí tenemos a cuatro drones, cuatro pilotos luchando a tope. Y es curioso que Mouse ha hecho esta primera parte súper bien y después se ha equivocado en la parte más rápida, ¿eh? Es curioso cómo... Sí, cómo ahí que la parte en más esa difícil. Zona de que hay techos, igual nos rentaría usar la cámara del tracking. Igual, ¿qué tan guay es ahí? ¿Sabes cuál te digo? A ver, lo pruebo.
Me pregunta. No, no se ve bien. Aquí, mira, aquí sí. Sí. Sí, porque así se ve como mejor la distancia que hay entre ellos. Para una, cuando están apretados y tal. Tenemos a Mouse, que va en tercera posición, si me equivoco. Cuarto, tercera, vamos a ver ahora cuando pase, si debería ir tercera. Sí, pasa a tercera posición, 1.48, 1.49, seguido de cerca por Markim, de mientras Marce, que está ahí en la parte final, a puntito de llegar, vamos a ponernos con él. Aquí lo tenemos, últimas curvas para él. Que no sabe si baja de los 2 minutos. Nui a puntito, 2.00 para Marce. Muy buena ronda para Marce, la verdad que se está viendo muy muy rápido. Distro, que va a ser el siguiente en llegar, 2.06. Y nos vamos por la pelea con la tercera posición, que está entre Mouse y Markin. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Me pregunta ahora Ilciño, nuestro amigo brasileño, para cambiarlo de estapa a acro, porque está acostumbrado a volar en acro. Así que a lo mejor ahora mejora un poco su vuelo, que lo pudo cambiar a acro. Pues sí, ahora lo veremos, a ver si... Yo creo que es... Bueno, si estás acostumbrado no puedo decir nada, pero yo creo que es peor para un circuito, sí. Bueno... Es que dependiendo también. Eso es para gustos, sí, totalmente. Sí. ¿No? Markim, que va a ser el siguiente en llegar. Cuarta posición para él. Tiene algún pequeño choque. ¡Sal! ¡Uy, cuidado! Que vienen ahí y lo pueden pasar. 2.47 para Markim. Alguien que se salta a la puerta. Ah, no, es Distro, que estaba repitiendo. Vale. Cash, que va a llegar en sexta posición. Y ya tenemos a todos los pilotos en la meta. Vamos ya. Vale, vamos aquí. Finalizamos esta ronda. Y ha finalizado también el calentamiento. Así que ahora vamos a... Vale, tenemos a todos los pilotos. Vamos a hacer el sorteo de las rondas clasificatorias. Como decimos, son completamente aleatorias, todos contra todos. Así que vamos allá. Está bien, voy a poner tres carreras. Tres rondas, tres vueltas, siete. Perfecto, vamos a cambiar la escena. Gracias a todos, vamos a hacer el sorteo. Y aquí tenemos el sorteo, vamos a hacer tres carreras por piloto, tres rondas por piloto, que serán 9 en total, porque tenemos, son 19, así que hay rondas de 7, tandas de 7. Así que nada, aquí está todo distribuido, no hay grupos, sino que todos contra todos, se van sumando puntos y los que más puntos sumen, los 8 pilotos que más puntos sumen, pasarán a la gran final. Así que vamos ya con la primera ronda, donde tendremos a Mouse, a Viper, a Lazy, a Quintax, a Distro, Ibáñez y Marce. Exacto. Mira, tenemos aquí a Pelé Storm. Dice, buonasera, amici. Tenemos ahí nuestros amigos italianos. No sé quién será de ellos, Pelé Storm. Ah, yo creo que es Gianji Fly, ¿no? Me suena. Sí, no. me suena. Pelé Storm es... Alguno de ellos es no, porque yo creo que es uno que ha competido otras semanas y hoy no está. Creo. Pues me suena lo de Pelé. Sí. Pues nada, vamos a asegurarnos, como decimos siempre, que todo va bien. Lazy, que está ahí parado. Marce, que también está parado. Vale, justo aparece ahora Marce. Perfecto. Vamos a asegurarnos. Mira, dice Distro Best Tiny Italy. O sea, que parece que Distro... Bueno, pues, Distro tiene competencia, ¿eh? Hemos visto también a Andrea Quartararo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Quintamax. Quintax. Eso, Quintax. Mira, lo tenemos aquí, de hecho. Ahí está, Quintax. Así que vamos a tener pelea de italianos. Ahora veremos. Vale, listo. Lazy, que ya está. Así que vamos a iniciar esta ronda. Como decimos, esto ya es clasificación aquí. Cada puesto importa. Y cada segundo, cada milésima seconds. También. Así que vamos allá. Vamos a ponernos con el propio Distro. A ver qué tal va. Uy, pues Distro, que no ha salido. No sabemos si ha tenido algún problema. Qué pena. Parece que ahora sale. No sé si es que quizás se le había olvidado armar el dron. Así que le va a tocar remontar. De mientras, bueno, cuando salgan de esta parte de los túneles, veremos quién va en primera posición. Parece que es Quintax, si no me equivoco. Sí, ahí lo tenemos. Sale el primero en la parte alta del circuito, seguido por Marce, por Mouse, también por Distro. Bueno, todo bastante, bastante igualado. Mouse, que se queda ahí un poquito enganchada ahora. Y veremos, vamos a ver con Marce, que parece que viene remontando. Vámonos con él.
Vamos a ver la cámara. Ahí, en esta parte final. Aquí tenemos a Marce. ¿Cómo no tenemos ningún piloto francés? Siempre me resulta muy extraño. Sí, es curioso. Con lo cerca que está, tenemos de Portugal, tenemos de Italia, tenemos de Reino Unido, incluso Latinoamérica, y no hay ninguno francés. Ninguno. Analiza ya esta primera vuelta. 42 para Marce, 43 para Quintax, 44 Distro, 45 Ibáñez, 53 Lacy. Mira, y tenemos pelea padre, hijo e hija. Sí. Y Lacy, 53, 56, 57 Viper también. La verdad es que esta ronda muy, muy igualada. Bueno, vámonos con la pelea por las primeras posiciones. Vámonos con Marce de nuevo. Y mira, nuevo seguidor ahí. Tenemos a Gianluca, seguramente también desde Italia. Bienvenido. ¿Cómo se dice bienvenido en italiano? Benvenuti. Benvenuti a questa gara. Venga, vamos ahí con Maus. Vale, Marce que mantiene la primera posición, pero seguido de cerca por Distro. Distro que ha salido último, recordemos. Yo creo que se le ha olvidado armar el dron y viene remontando, así que nuestro amigo Pelé, que parece que estaba en lo cierto. Sí, ahora se le ha ido Marce, que viene asegurando, pero fallito ahí para Marce. Atento que Distro puede retomar y remontar. Ahí tenemos la pelea, ¿eh? Ibáñez un poquito por detrás y Quintax, que también lo tenemos ahí luchando muy bien. De hecho, ha pasado a Distro ahora, ¿eh? Vamos a ver la pelea entre los italianos. Tenemos a Distro. Vamos a ver a Quintax cuando tenemos. Parecía un poquito por detrás. Marce, mientras que ahora sí baja de los 2 minutos. 1.59 para él. Perfecto. Distro que parece que va a llegar en segunda posición. Sí. Tercer lugar que va a ser para Quintax. Cuarto va a ser Ibáñez. Ahí lo tenemos. 2.09 para él. Y nos vamos con Lacy y Maus. Veremos a ver quién se lleva la pelea. Y dale a Lofilms, nuevo seguidor también. Gracias. Bueno, parece que Maus finalmente se ha quedado más atrás. Ha debido cometer algún fallito. Viper que se va a llevar la quinta posición. Si no ocurre nada. Ahí lo tenemos, 2.28 para él. Lacy que va a ser el siguiente a llegar con ese color azul. 2.31. Y tan solo nos queda Maus. Maus, ahí lo tenemos. Mira Amparo, ella está siempre ahí preocupándose. Dice, Ibáñez, ¿qué te pasa? Ibáñez lo tenemos un poquito... Va medio lesionado, nos contaba ahí que está con un poquito de dolor de cabeza y tal. O sea que si hoy... Si hoy no está tan fuerte, se lo perdonaremos, ¿eh? Y me detengo abre y me lo como todo. Uy, vamos que salta aquí la puerta. Decide volver. Pero bueno, ahora también vamos que ha salido muy bien. Y esa última vuelta ha debido cometer algún fallito. Y bueno, se ha ido un poquito más para atrás. Pero 3.05 para ella. Todo bastante, bastante igualado. Así que vamos yo con la siguiente ronda clasificatoria. Y viendo la gente que se está apuntando estos, las nacionalidades y tal, no, igual no estaría mal retomar el proyecto de Lacy de hacer equipos de países. Uh-huh. Porque recordad que también hay un equipo ruso, digamos, que sí que juega con cuando jugamos en UK. Entonces tendríamos a lo mejor Rusia, Italia, España, Reino Unido, Brasil. Bueno, igual estaría guay, ¿eh? Sí, se podría hacer ahí una igual Copa estaría del guay mundo. Hacer sí, una Copa del Mundo o algo así por equipos, no estaría mal, ¿eh? Sí. A ver. Este circuito se las trae, que dice Ibáñez, lo hice especialmente para ti. Vamos ya con esta. Eso de que dices de quiero ir más rápido de lo que puedo, me pasa a mí todo el rato. En este circuito y en todos. Sí, me dice Distro y Quinta. Distro y Quinta Italiani. Ah, capito. Sí. Yo siempre vuelo por encima de mis posibilidades en este simulador. Sí, bueno, ese siempre es el tema, ¿no? Cuando fallas es porque vas más rápido de lo que, claro. Es lo que hablamos siempre, cuando de repente llegas a un tiempo en el que estás ya al límite con lo que puedes hacer de verdad, sí que es verdad que te puedes superar, pero entre las 50 veces que le das, 48 es ir más rápido de lo que debes y fallar. Mira, Gorka, que dice rusos y pone ahí unos ojos. Sí, Gorka, hay unos cuantos. Hay un equipo, de hecho, ellos tenían un equipo ya. Sí, nosotros los ganamos. Les gustaba bastante el trash talk, que se dice. Sí, eso, el pique. Sí, el pique. Que se dice, sí. Nosotros competimos contra ellos, éramos un equipo Nitram, Edu, David y yo. Y los ganamos. Sí. Por poquito. Y son buenos, pero... Son buenos, y, ¿eh? Sí, no sí, vuelan bien. Son buenos. Y en el simulador, de hecho, quedó ahí un poquito está muy de resquemor y después ha habido alguna que otra pullita después de eso. Se picaron. Sí, estuvo bien. Pero bueno, después eso, no llegó la Navidad y demás y no se volvieron a hacer más carreras. Así no, pero que... son majetes, pero sí que es verdad que se picaron. Sí. Se picaron un poco. Pero son buenos. Euriker, por ejemplo, era bueno. Y había otro que Edu sabe el nombre, que también era bueno. Dos de ellos eran bastante buenos. Que de hecho, si cuando miras, si veis por ahí los leaderboards y tal, los veréis en casi todos. Uy, Edu se ha enganchado, míralo. Se ha enganchado la puzolana. Edu que no sale.
Edu, que no sale, vamos a verlo. Decide reiniciar, ahí aparece. Ya volvió Amparo y Edu ya se acabó. Ojo, Marce, que nos pone ahí algo en ruso. Igual Marce, sí. Igual Marce es un infiltrado ruso y no lo sabemos. Lo voy a... Es un detective de la KGB. Lleva aquí todas las semanas recogiendo datos nuestros. Bueno, vámonos con Jota, que ha salido en primera posición. Qué curioso. Tenemos a Jota que va mejorando. Bueno, curioso no, pero simplemente lo va haciendo muy bien. No, nos tradujo que se pica y tal. Ah, vale. El pique. Aquí tenemos Jota, que va a llegar en primera posición. Una ronda de bastante, bastante nivel. Y el Siño, mira, que ahora parece que sí, que el Acro le está yendo bastante mejor. Y va a llegar en segundo lugar. Atentos nuestros amigos brasileños, que lo van haciendo muy bien. Y Ico, muy buena primera vuelta de Ico. Sí. Edu, que le toca remontar una vez más, como la final de la semana pasada. Vamos a ponernos con él, a ver qué tal lo hace. Debería ir remontando. Aquí tenemos, persiguiendo a su amigo Ico. Tenemos, le va a dar caza. ¡No! Comete un pequeño fallito. Ico, que va más seguro. Ya lo tenemos, que va más despacito. Edu, que remonta. Pero mira, Edu, yo creo que es uno de los ejemplos, junto con Ibáñez, de decir eso. Voy a tope, a tope, a tope. Y eso te cuesta fallar muchas veces. Pero de momento parece que le está yendo bien. Aquí va a dar caza a Ilsiño. Ya lo tenemos en segunda posición. Vamos a ver cuál es la ventaja para Jota. Bueno, es bastante, bastante grande. Ahí tenemos a Edu, que remonta, pero se vuelve a chocar. Ilsiño, que va poquito a poco, más seguro. Y de momento le está manteniendo el ritmo a Edu. Vamos a ver aquí la pelea. Ilsiño, ahora que comete un pequeño fallito. Edu, que aumenta la ventaja un poquito más. Pero atentos, atentos, atentos. Que Ilsiño, si habéis visto su primera carrera y ahora estáis viendo esta, que debe ser la tercera para él, la mejoría es tremenda. Así que nada, vámonos con él. De mientras, Jota, que debería estar ya a puntito de llegar. El número 6, que es amarillo. Ah, es Isaac, que no marcaba ahí el tiempo. Sí, a veces no lo marcas. Y Jota, que ya está a punto de llegar. 2.04 para él. Un poquito por encima de los 2.04. Edu, finalmente, que se lo va a llevar. Edu, que comete un pequeño fallito, pero no va a tener mayor problema para llegar en segunda posición. Lo tenemos 2.12 para él, 2.14 para el Siño. Tiempazo para el Siño, va mejorando muchísimo, muchísimo. Y cuarta posición, que va a ser para nuestro amigo Ico. Aquí lo tenemos. Perfecto, Ico. Siguiente en llegar debería ser Markim. Aquí está. Perfecto para Markim. Mira, Marce ahí cómo anima a Jota. Yo creo que Marce hoy se ve fuerte y quiere tener una pelea con Jota en la final, ¿eh? Que sea ahí con todo sobre la mesa. Solo nos queda Aulo por llegar. Aquí lo tenemos. Dando sus últimas curvas. Giro de derechas. Por cierto, y para este color a mí me sale distinto en mi simulador. 3.15. ¿Te sale distinto en qué sentido? O sea, ¿te sale otro color? A mí me sale violeta como oscuro. No me sale rosa palo. Me sale como, no sé, como decir, como el color de Twitch me sale. Violeta oscuro, ¿pero quién? La última parte que hay del simulador, que tú la tienes como rosita, a mí ese color me sale mucho más oscuro, pero mucho más. Será por los gráficos o algo igual, no sé. Sí, puede ser. Mira, tenemos a Scotty también por el chat, que no está corriendo, no le ha gustado mucho el circuito. Decía que le ponía un poco nervioso tanto giro. Está acostumbrado a lo que hablábamos al principio, ¿no? A circuitos más rápidos. Y nada, hoy está aquí. Este es un circuito que, aunque no sea para competir hoy, es un circuito que ya te digo que quien lo pilote le va a mejorar el vuelo. Porque se va a concentrar mucho más y va a mejorar muchísimo la rapidez mental, que es vital para volar el Tiny. Y vámonos ya con la tercera ronda clasificatoria. Vamos a tener a Phobos, Ronaldo, Carras, color blanco, que no aparece. ¿Quién es? Es Cas. A ver si entra. Ahí lo tenemos. Kev. Y Janji Fly. Aquí tenemos, bueno, ronda también. Phobos es polaco, Ronaldo italiano, Carras español, Cas español, Kev Reino Unido y Janji Fly Italia, O sea, 6 pilotos, 5 países. Un poco más internacional podría ser. Tremendo, tremendo. Vámonos, venga. Mira, Ronaldo ahora que va en acro también. Y se le ve bastante, bastante bien. Sí, va mucho mejor, ¿eh? Se nota, Se nota que acaban de encontrar el simulador, se lo han descargado y han dicho, venga, vamos a probar. Pero ojito, mejor, que si siguen mejor entrenando, veo potencial aquí. Claro, porque los dos deben volar 5 pulgadas y tal, y deben estar acostumbrados a volar en acro. A lo mejor está a correr carreras. Veo potencial, sí, señor. Pues nada, vamos iniciando esta ronda. How you doing, Shane? Seconds. How's it going?
vamos a ponernos con... Vamos a ver a Ronaldo en un momento, a ver qué tal lo hace ahora que va en acro, esta parte técnica. Como hablamos, mira, ahí tenemos el acro, wow, se le ve muy bien, se le ve muy muy bien. Primera posición cómodo, bastante seguro. Ese primer split que hay ahí, como en acro, es perfecto para Ronaldo. Sí, sí, sí. Vemos que va súper súper técnico, Uh-huh. Bueno, es de esta gente que totalmente, que está muy acostumbrada a volar en acro y que va mucho mejor. Tienen un estilo curioso. Hacen de repente 360s, que no sé muy bien por qué. Ya. No sé, debe ser traen el juego bonito al mundo de los drones o algo así. No lo sé muy bien, pero no lo veo muy muy óptimo, pero es curioso. Bueno, nada, pero mira, mucho mejor, Carras 39, Fobos 40, Ronaldo 44. Muy bien, se le ve muy muy bien. Siguiente en llegar va a ser Gianni Fly desde Italia y lo tenemos. Aunque, uy, Kev. Mira, Kev que ha penalizado, va con 55, pero ha entrado justo a la vez que Ronaldo. Y Gianni Fly que también ha penalizado, ha entrado en tercera posición. Pero ha debido ocurrir. Y sexta posición que va a ser para Cas FPV. Vámonos con Fobos, nuestro amigo polaco, a ver qué tal lo hace. Va en segunda posición ahora mismo, persiguiendo a Carras, si no me equivoco. Ya lo tenemos. Mira, Noara va en primera posición, Fobos. Carras va segundo, Ronaldo va tercero y Kev va cuarto, pero todo bastante, bastante igualado. Vamos a ponernos con Carras, uno de los favoritos para el día de hoy. También Carras es uno de los que siempre está ahí. Vuela bastante bien, vuela seguro y no falla mucho. Sí, mira, sí, Marce dice, no le toca con Jota. ¿No te toca en ninguna de las rondas? Qué curioso. Pues es puro azar, Así que nada, eso quiere decir que el destino quiere que los dos paséis a la final y os enfrentéis ahí. Y que os breguéis ahí. Claro, eso es. Y ojo, porque aquí la remontada de Carras, ahí tenemos también. Veremos, a ver, finalmente Fobos se lo va a llevar. Ronaldo ahí ajustando muchísimo. Y Cas, que también va ahí muy fuerte. Bueno, yo creo que lo están doblando a Cas. Sí, Ronaldo para Fobos. Muy cerca, también de Carras, Mira, muy cerca, 2-2 para Carras. Uy, casi, Carras que ha penalizado, Ha penalizado, yo creo, porque había entrado también. Ronaldo 2-0-2. Y 2-0-6, Kev. Todo muy, muy igualado. Y tan solo nos quedan Gianni Fly y Cas. Vámonos con Gianni Fly. Gianni Fly que va a llegar en quinta posición y nos queda Cas. Aquí lo tenemos en esta parte alta del circuito. Llegando a la zona de los columpios, giro de derechas, pasamos por debajo de los columpios, giro de derechas de nuevo y nos vamos hacia la escalera. Uy, pequeño fallito aquí. Ahí va. Perfecto. Escalera. Perfecto. Tenemos esta. Sin muchos problemas para Cas, que va a llegar en 3... Uy, no ha pasado la puerta. Esa es la puerta. 3-0-8 para él. Vámonos con la cuarta ronda ya, Nos quedan 5 por delante. Completamos. Invitamos. Siguiente ronda donde vas a tener a Ilsiño, Ico, Ronaldo, Viper, Cas, Edu y... Carras, atentos porque aquí hay. Atención al duelo brasileño, Hay nivel, duelo brasileño y tenemos a Edu, tenemos a Carras. Va a estar interesante esta ronda. Vamos a asegurarnos de que está todo bien. Ico ya sale, Ronaldo también, Viper también, Cas también, Edu también y Carras también. Estamos a la espera de Ilsiño, pero también ya ha salido. Vale, pues tenemos a todos, vamos empezando. No encuentro el ratón. ¿Hola? Es que no encuentras el puntero, ¿no? No encuentro el puntero. No sé dónde ha ido. Vale, aquí está. Aquí está. Se había ido de fiesta. Venga, vamos allá. Pilots, 10 seconds. ¿Con quién vemos la serie? Vamos a ver a Edu, por ejemplo. A ver si ahora no falla. Parece que no, de momento. Buena salida para él en primer lugar. Bastante seguro. Hay que ver el Chiño también, que el Chiño también va en acro,
Creo que van los de perfecto, venga, vámonos con el Insigne. Mira, bastante bien, ¿eh? Parece que finalmente sale en primera posición, aunque Edu muy muy rápido en esta parte, pero le cuesta un fallo, lo que decimos. El Insigne aquí va, bueno, el Insigne no sé si va en acro, ¿eh? Sí, sí, va en acro, me pregunto antes. Sí, sí, va en acro. Va en acro. Me dijo que es donde estaban acostumbrados. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Y me le dije que era la... uh-huh. Pues bueno, de momento bonita pelea con Edu. Edu que va a pasar un poquito por delante. Carras también, que lo tenemos aquí. Justo parece que la ha conseguido adelantar. Justo, justo al final de la primera vuelta. 38, 38, 38 y 40 Ronaldo. Atentos los portugueses porque parecía que eran novatos, pero atentos cómo van. Vámonos con Ronaldo. Que hayan hecho la primera ronda en stab, ¿eh? Porque es como si tú entras y solo puedes volar en acro. De repente, sí, hacerte un circuito así, sí, difícil, sí, sí, acabando de bajar el simulador. Tiene mérito. No, ¿eh? Y estás que tenía pinta de que... ambiente. De que no se conocían el circuito muy bien tampoco. No, no, o por sea, eso, que... vuelan bien, porque lo tenían todo en contra. Uh-huh. Y aún así le dieron caños. O sea, así que ya, nada, ya parece, mira, ya van a tope. Rollo, y bonita pelea entre Edu e Insigne. Carras, que se ha quedado un poquito más retrasado ahora. 1.15, 1.15, 1.17. Y Carras, ya, que lo tenemos 1.20. ¿Qué le pasa? Sí, le pasa a Edu, ¿eh? Vámonos con Ronaldo, por ejemplo, que va en tercera posición. Y vemos los que van justo por delante. Pero aquí lo tenemos. Sí, sí. Insigne, que se ha puesto en primera posición. Edu va segundo. Ronaldo tercero. Aquí tenemos. Bonita pelea por la victoria. Vamos a ver. Edu, que parece que ha fallado. Insigne, que... también ha fallado Ronaldo, que se pone en primer lugar, pero fallo para Ronaldo. Bueno, van fallando 1-1 y se van pasando. De momento, Insigne, que parece que va en primera posición, parece que ha conseguido algo más de ventaja. Uy, vamos a ver la parte de arriba. Ronaldo ahora mismo en primera posición. Ronaldo se lo lleva. Sí, Ronaldo primero, Edu segundo, Insigne tercero. Todos en un segundo de ventaja, de diferencia. Ahí lo tenemos. Finalmente, buena Carras pelea, que se ha retrasado un poquito más. 2-0-2 para él. Y todos por debajo de los 2 minutos, ¿eh? Que eso es lo que decimos siempre. Es un y poco además, el margen. Empezaron al revés. Empezaron Insigne, Edu, Ronaldo y fueron cambiándose, ¿eh? Tiempazo y atentos porque hoy decíamos que Phobos lo podía tener fácil. Pues yo me estoy empezando a decantar por nuestros amigos. Por Ronaldo, ¿eh? Por Insigne, sí, ¿eh? Sí, no, sí. En acro cambiaron mucho. Cambiaron mucho y eso, a medida de que, por ejemplo, Edu, mira Edu lo que dice, pero ¿y esto? Si hace un rato no sabían volar. Sí, yo creo que estaba su madre o su padre con la emisora en las primeras carreras y ahora han cambiado y atentos. Así que, nada, Cas que va a llegar en séptima posición y ojo, porque lo que decimos, tiene pinta que no han entrenado el circuito, a medida que vayan rodando más y más, van a ir todavía más rápido. O sea, que seguramente sean los que más margen de mejora tienen. Va a estar difícil hoy la cosa, ¿eh? Manda incógnito, dice Gorka. Sí, sí, totalmente, totalmente. Han llegado aquí como... No sé si habéis visto un vídeo que hay de Kyrie Irving, que va... Tiene años ya. Va a una pista de baloncesto, de estas de callejeras, y va vestido de persona mayor. Y empieza ahí como que no puede caminar, llega con una cachava y tal... Y a medida que va empezando, va como que se va calentando y empieza a reventar a todos. Y la gente, claro, diciendo, wow, un tío mayor, un viejo, que cómo juega también al baloncesto. Y después ya se quita todo y enseña que es Kyrie Irving. Pues está corriendo ahí hoy un poquito lo mismo, ¿eh? Lo hizo Dani León, creo que en el hormiguero o algo así, con un skatepark, que iba como vestido de viejo y tal, y de repente empezaba a volar. Sí, sí, es verdad. Muy loco y tal, hace unos selfies de León y tal, y de repente, claro, se lo quita y es un niño de 18 años. Mira, Francesc, que está aquí con el ojillo puesto, hoy no corre, pero dice, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, te está saliendo competencia a ti y a Anita, tiene toda la pista. Justo se lo dije ahora al Insigne, le dije, vaya buen cambio, se lo dije por Discord, vaya buen cambio haber cambiado acro y tal, y me dice, sí, ahora es mucho más fácil y tal, dice que le gusta el track y tal, y dice, claro, es mucho más fácil. Pero mola esto, porque cada vez hay más gente del mismo nivel. A mí me parece que es muy positivo. Sí, sí, sí. Cada vez se va ajustando todo mucho y... Claro, mola que haya 7 o 8 personas increíble. Del mismo nivel, porque al final van a cambiar mucho las tornas todo el rato y os motiváis los unos a los otros. Y... vale, venga, vamos allá. Vamos a iniciar. Aquí lo tenemos. 10 seconds. Vale, a ver a quién tenemos aquí. Tenemos a Distro, bueno, tenemos pelea de italianos, ¿eh? Tenemos Distro, Quintax y, bueno, Distro que yo creo que ha penalizado. Bueno, seguramente ha penalizado porque ha salido antes del pito. Pero bueno, son 2 segundillos, está penalizando, no importa. Sí, nada. Sí, sí. De hecho, a veces, por ejemplo, yo hay veces que me siento muy cómodo cuando voy primero porque no veo a nadie delante y me pongo menos nervioso. Entonces, hay veces que a lo mejor hasta te rentaría pillar esos 2 segundos de penalti y ir primero y quizá fallar menos, ¿sabes? No sé. Y hay veces que me pasa, ¿eh? Que voy mejor...
sin nadie detrás, ¿sabes? Que viendo a alguien delante como que me hace fallar más. Bueno, momento, bonita pelea ahí entre Distro y Quintax. Tercera posición para Markim. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Distro que parece que va a llegar al final de la primera, en primera posición, pero vamos a ver si ha penalizado o no. Bueno, de hecho no le ha contado la vuelta. Ha salido tan rápido que no le ha contado. Eso también es un posible fallo. Así que Distro que va a quedar fuera. Va a perder unos puntos muy valiosos, ¿eh?, de cara a la final, que va a estar muy, muy cara. Quintax 44, J50, Yanjifly 50, Markim 51. Atentos a esa pelea por las posiciones de podio, que está muy, muy interesante. Vámonos con Markim a ver cómo va. Y sí, mira, Marce que dice eso. Claro, empiezas antes, pero tienes penalizaciones, como si fuera normal. Sí, sí, sí. Y más eso, si sales mucho, mucho antes. Yo creo que a Edu también le pasó alguna vez que lo estuvimos probando. Si sales demasiado antes, hay el riesgo de que no te cuente la vuelta, como le ha pasado ahora a Distro. Así que eso le va a costar bastantes puntitos, ¿eh? Veremos a ver al final de la clasificatoria si no le cuesta también el pase a la final. Veremos. Así que nada, vamos ya en la última vuelta. Quintax de momento en primer lugar. Vámonos con él luchando con Jota. Jota que se le está viendo con un nivelazo, como comentábamos al principio del stream. Corrió el viernes con la gente de Reino Unido. Ganó su ronda. Y va mejorando. Así que bueno, Marce que también va mejorando mucho. Yo creo que los dos van a estar en la final. Y vamos a tener una pelea muy bonita. Sí, le dije ahora a Distro porque no sabía, no sé si sabe muy bien esa... Si es italiano, seguramente no se entienda mejor en español que en inglés. Ya, bueno, no, pero es que no sé ni siquiera si está aquí, pero sí que estaba seguramente... Quintax se va a llegar 2-10 para él. Y Distro, que mira, ahora se ha debido dar cuenta de su error. Está dando ahí otra vueltita más. Segunda posición para J, 2-18. Tercer lugar seguramente sea para Yanjifly, que viene seguido muy de cerca por Markim. Vámonos con Markim, a ver si consigue remontar. Parece que no. Yanjifly finalmente se va a llevar esta tercera posición. A puntito de llegar, ahí lo tenemos. 2.30 para él, 2.32 para Markim. Y estamos a la espera de Distro y de Aoaulo. Veremos a ver si consigue adelantarlo. Como decimos aquí, cualquier punto importa. Así que mira, Distro parece que finalmente sí va a conseguir adelantar a Isaac. Y se va a llevar esta quinta posición. Finalmente Isaac será sexto. Sí. Ahí lo tenemos con un tiempo de 2.52. Sí, Isaac poquito a poco mejorando con el Bruceless, como decimos siempre. Recuerda que lleva el dron que lo hace todo más complicado. Especialmente en a la larga. A la larga se le irá mejor, ¿eh? Eso, pero, es una inversión. Sí, 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 eso una es. Inversión eso es, de una... tiempo, ¿eh? Claro. Cuando lleguen las competiciones las que valen, ya veréis cómo Isaac. Sí, no, y luego cogiendo el WWF seguro que va mucho mejor. Claro, claro, es como que va todo en... como que vuelas en la luna. Vamos ya con esta ronda que es la sexta. O sea, nos quedan cuatro carreras contando esta. En esta sexta carrera vamos a tener a Marce, Ibáñez, Phobos, Lazy, Maus y Kev. Mira, Jota que dice eso, pero diría que nos vamos a la final. Sí, sí, todo apunta de que ibas a estar los dos en la final, ¿eh? Por resultados y demás. Bueno, vamos a ver, Ibáñez que no ha salido todavía. Ibáñez, si estás por ahí, da señales de vida y empezamos la carrera. Estará asegurándose de que estamos muteados para que... Yo creo que Ibáñez está muteado. Vale, ya ha salido, así que vamos lanzando esta carrera. Vamos allá. 10 seconds. 10 segunditos. Vámonos con Phobos para esta salida. Bonita salida, bastante igualada. Tenemos ahí a Marce, a Ibáñez y a Phobos luchando muy, muy igualados. Marce que parece que toma la primera posición. No, es Ibáñez. No, es Marce. Hasta que no me aprendo los colores. Ahí tenemos a Marte en primer lugar con ese color rojo. Ibáñez que ha tenido un pequeño fallito y Kev lo aprovecha para ponerse en tercera posición. De nuevo, bonita pelea por la primera posición. Phobos que parece que retoma y se adelanta un poquito más. Tenemos a Maus un poquito más retrasada por ahora. Y Lazy también que ha hecho una buena primera vuelta. Aquí tenemos ahí pelea padre-hija. Phobos parece que finalmente se pone en primera posición. Aquí lo tenemos llegando al final de esta primera vuelta. Phobos que yo creo que también va macro, ¿eh? Puede ser. Yo creo que también va macro. Puede ser que ayer esa... me diese la sensación a mí también, sí.
Sí, yo creo por la pinta. Ayer me hizo alguna cosa extraña, en plan, cuando estábamos, típico que te vas adelantando tú a él, él a ti y tal, y hizo algo como que me adelantó con algo que yo no podía hacer, en un ladder o algo así, que dije, coño, ¿cómo hizo ese pickup? Y bueno, Marce, que ha tenido una parte complicada en esa zona técnica, ahora mismo cuarto, atento Marce, que como decimos aquí, cualquier punto es vital para pasar a la gran final. Tenemos a Kev ahora mismo en segunda posición, Kev que también se le está viendo muy fuerte en la noche de hoy, y lucha por la tercera plaza entre Ibáñez y Marce. Ahí los tenemos, parece que Ibáñez va un poquito por delante por ahora, y Lazy también siguiendo bastante de cerca al acecho. Cualquier fallito, aparece él. De momento Fobos primera posición, Kev segundo, Ibáñez tercero, remontando muy bien, y Marce 1.33, Marce que va nerviosillo ahora, está cometiendo bastantes fallitos. Vámonos con Ibáñez, a ver si consigue remontar. Aquí lo tenemos, siguiendo bastante de cerca a Kev. Así que tenemos bonita pelea en esta zona final. Ahí tenemos fallito de Kev, Ibáñez que se pone en segundo lugar, pero fallito de nuevo, Ibáñez que recupera. Vamos a ver. Uy, Ibáñez ahí que se ha ido súper largo. Quizás nos está escuchando, no sabemos. 1.54 de mientras para Fugos, que llega en primera posición. Kev que mantiene de momento la ventaja. Ahí lo tenemos, siguiéndolo de cerca Ibáñez. Veremos a ver si consigue remontar. Se equivoca Ibáñez y finalmente, salvo fallo de Kev, que lo hemos tenido, ahí está el fallo de Kev. Veremos a ver, Ibáñez que remonta, se lo va a llevar. Sí, 2.10 para Ibáñez, 2.11 para Kev, segunda posición para Ibáñez, remontada ahí, como decimos, Cualquier fallito te cuesta muy caro cuando va todo igualado. Y mira, bueno, última vuelta bastante buena de Marce, que ha remontado bastante, no lo suficiente, pero 2.16 para él. Lazy que va a llegar con 2.26 y estamos a la espera de Mouse, que ya ha vuelto a competir con nosotros. Aquí la tenemos. Que va a llegar en sexto lugar. Perfecto esta parte. También bien por aquí. Uy, pequeño fallito aquí. Como siempre, remontar la puerta para no saltársela y penalizar. Tiro de derechas y para meta. No, la meta está en la roja. Ahí, 3-0-2 para Mouse. Finalizamos la sexta ronda y vamos rápidamente con la séptima. Nos quedan 3. Sí, a ver, tenemos que hacer porrita a ver quién entra a la final. Sí, hoy va a estar porra para la final y porra para ver quién la gana. Va a estar difícil las dos, yo creo. Esta ronda vamos a tener a Cass, Viper, Jungifly, Mouse, Ilsiño y Markim. Bueno, aquí parece que el gran favorito va a ser Ilsiño. Así que vamos a probar, como siempre, que todo va bien. Viper Fly está bien, Mouse que no sale, pero bueno, suele ser lo normal. Y Markim que no sale ahí en la nada, pero bueno, tampoco suele ser mayor inconveniente. Vamos iniciando. Pilots, 10 segundos. 10 segundos. Vámonos con el signo. Muy buena salida para él. Primera posición cómoda, sin fallos de momento. Va muy rápido, ¿eh? Sí, va muy, muy fuerte y se le ve con poquitos fallos. Mira, justo lo digo y se choca un poco, pero recupera bastante, bastante bien y de momento con bastante ventaja respecto al resto. Bastante cómodo. De momento, segunda posición de momento, que es para Mouse, ¿eh? Bonita, buena salida para Mouse, aunque viene Markim remontando, seguido de Jungifly. Veremos a ver. Que Mouse, si se lleva aquí los puntos de una segunda posición, atentos porque se achucha todo muchísimo. Sí, Cass de momento en sexta posición, Viper quinto y Ilsiño de momento que va a lo suyo. 36 segundos en esta primera vuelta. Muy, muy rápido Ilsiño, vamos a ponernos con él. 36 es una vuelta casi de líder, ¿eh? Sí, muy, muy rápido. Con cámara, con calma, casi no ha cometido fallitos en su primera vuelta. Ahora se le ve bastante, bastante bien también. Así que... ¡Uy! Ahí... Le decimos casi no ha cometido fallitos. Pues sí, aquí ha tenido el fallo. Se le reinicia el dron. Y bueno, va a perder unos segunditos. Pero lleva mucho margen. Tenemos segunda posición, que es para Mouse. Y bueno, todavía está en la zona del columpio. Jungifly y Markim que van luchando, siguiéndose muy, muy de cerca. Jungifly ahora que retoma la tercera posición, de mientras Ilsiño que entra ya en su última vuelta. 1.24 en esta segunda vuelta. Ha perdido algo de tiempo con ese choque que hemos visto. Con los bancos también. Y Mouse que mantiene la segunda posición por ahora. Vamos a ponernos en pantalla con ella cuando va a entrar justo en la última vuelta. Y pienso Mouse ahora que Ronaldo molaría que se hubiese llamado Dronaldo, ¿eh? Yo me hubiese llamado así. Dronaldo.
debería cambiar, tío. Qué bueno. Joder, sería perfecto dronazo. Sí, sí, es ahí está. Como Ronaldinho. Como Luke Skywhooper, que hay uno que se llama así, sí, que tío. También es un nombre buenísimo. Debería ser un equipo, ¿te imaginas? Ronaldo, Ronaldinho y Dromario. Ya sería perfecto. Ronaldinho. Ronaldinho sería el típico, que un día gana Rich. Sí, y otro día queda último. Joder, bueno. A mí me encanta, a mí, yo te lo digo, en este puntillo yo vi nombres que mira, hay uno que lo conocerá mucha gente seguramente, que también es coleguita, que vino por varias carreras, que se llama Juan Andronio. Que Juan para Andronio. Mí, Juanan, que lo conocerá mucha gente de aquí, para mí es de los mejores nombres que vi, ¿sabes? Es súper diegético, súper orgánico, Juan Andronio. Y bueno, de mientras, Insigne, que se ha llevado la victoria, como esperábamos, con bastante margen. Markin finalmente ha remontado y se ha llevado a la segunda plaza. Maus tercera. Una ronda para Maus, aunque han perdido la segunda posición. Janji Fly, Viper y Cash. Finaliza esta ronda. Vámonos con la octava. Nos quedan dos. Vamos allá. Sí, son nueve, ¿verdad? Son nueve, sí. Vamos por la octava. Quedan dos más. Y a Gorka le ha gustado Dromario. Venga, vamos a ver si está todo bien. Tenemos a Icos, tenemos a Phobos, Carras, Distro, Kev y Marce. Ojo esta ronda que está bastante, bastante igualada. Y aquí tenemos a muchos candidatos a estar en la gran final, ¿eh? O sea que atentos, porque aquí cualquier punto va a ser clave. Como decimos, solo queda esta carrera y otra más, así que para muchos de esos pilotos será la última oportunidad de sumar. Sí, sí, hay buena. Así que buena atentos, madre. Atentos aquí, que entran los nervios en juego aún más y veremos a ver. Vamos a iniciar. Y buena maderita. Seconds. Vamos a ponernos con Phobos para la salida. Tenemos todo bastante igualado por ahora. Phobos, como decimos, volando en acro. Primer fallito que hemos visto ahí para Marce. Atento a Marce, que se la había visto muy fuerte, pero estas últimas dos carreras que los nervios parece que le están jugando una mala pasada. De momento Phobos en primera posición. Bastante, sí, bastante muy, bien esta, muy fino, ¿eh? Esta parte más técnica. Carras, Marce ahí que ha remontado bastante bien. Y Kev que se está viendo muy muy fuerte. Tenemos a Distro también siguiendo bastante de cerca. De momento Phobos, que parece que es el que va más adelantado del resto. Por ahora, bueno, el resto va bastante, bastante igualado. Como vemos ahí en esa parte de las escaleras, es complicado. J, que nos dice, ¿se corren dos? No, se corren tres. O sea, que si has corrido dos solo, te quedará una, que será la siguiente, que es la última que vamos a hacer. De mientras, esta primera vuelta. Mira, Marce, que finalmente ha remontado. 38 segundos para Marce. 39 Phobos. 40 Carras. 41 Kev. Y 43 Distro. Todo muy, muy igualado. Esta posición que va a ser para Ico. Tenemos a nuestro amigo Ico. Y vámonos con Marce, que parecía que había salido mal. Mira, justo... a tener aquí un pequeño fallito. Esto le va a costar alguna que otra posición. Sí, ahora mismo, mira, se coloca cuarto, Marte. Cuando va todo igualado, cualquier fallito se paga muy, muy caro. Parece que Carras ahora se pone en primer lugar, que va segundo, y Phobos, que está fallando bastante, va a cuarto lugar para Phobos. Y Distro también, que se está colocando ahí. Bueno, es que está todo, hay tantos cambios que es complicado seguirlo, pero de momento Carras, primera posición entrando en la última vuelta. Kev, segundo. Distro, Carras, tercero. Que tiene ahí un problemilla, Phobos, que va a llegar. Viene cuarto, que se pone primero. Marce, quinto. Marce, quinto. Primero, atento a Marce, que está teniendo bastantes problemillas. Y vámonos por la lucha con la primera posición. Vamos con Kev. Mira, tenemos ahí a Pesteguilla, nuestro fiel seguidor de Carras. Fallito para Kev. Y Carras, atentos, que va a retomar la primera posición. Aquí lo tenemos, en primer lugar, luchando en esta parte final. Parece que lleva bastante ventaja y parece que puede tener margen, salvo fallo, para llevarse estos puntos tan valiosos en esta séptima ronda de clasificación. Aquí lo tenemos, parte final, curva de derecha, sí, Carras, que se va a llevar esta ronda. 2 minutos para él, exactos, 2:00. Siguiente en llegar será Distro, después Phobos, después Kev y Marce. Atentos, Marce, que se va a ir a la quinta plaza. Ojito, 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 que podemos llegar a un desempate ahí en la lucha por el pase a la final. Marce, quinta posición. Y nos queda tan solo Ico. Vámonos con él. Vamos, Ico. Ahí lo tenemos, Ico, el renacido. Ahí está, corriendo con nosotros un día más.
El Renacido, eso es de Witcher, ¿no? De algo de eso. No, eso es la peli de DiCaprio. Ah, es verdad, es verdad. De Revenant. Sí. Ahí tenemos Ico, que llega con un tiempo de 2.43 y finaliza esta octava ronda. Octava, había dicho séptima antes, no, es octava. Nos queda solo una más. Nos queda una, sí. Y vamos a ver, J, que dice que solo ha corrido dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, has corrido, J, en la primera. En la quinta. Y es verdad, qué curioso. Solo le ha metido dos rondas a J. Porque somos impares, ¿no? Y había alguna persona que... No sé muy bien eso. ¿A qué se debe, la verdad? Esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado. Curioso. Pero sí, sí, solo le veo en dos rondas. En la segunda, que ha ganado. Y en la quinta, que ha quedado segundo. Bueno, igual tienes puntos de sobra con una carrera menos para pasar a la final. Pero qué curioso que haya pasado esto. Porque sí, estoy mirando, ha habido carreras de 7 y carreras de 6. Entonces no tiene mucho sentido que deje a alguien fuera, una menos. Lo investigaré después de la carrera, a ver si ha habido alguien más que la ha pasado. Yo creo que esto no ha pasado nunca, pero está bien que nos lo digas. A ver, lo investigaremos, Jota. Bueno, vamos con esta última tanda. Estos van a ser los 6 últimos pilotos que van a tener opción de sumar puntos para buscar el pase a la gran final. Serán Isaac, Quintax fuera, Lacy, Ibáñez, Ronaldo y Edu. Vamos a ver. Isaac está, Quintax también. Vale, parece que están todos preparados. Lacy que todavía no ha salido. Pero suelen esperar, tanto él como Mouse. Mira, ahí lo tenemos. Saliendo, pues venga. Vámonos con esta última ronda clasificatoria. Nos quedan dos carreras por delante. Esta y la gran final. Vamos a ver la salida de Ronaldo. Aquí lo tenemos en acro, esta bajadita que la verdad es que da gusto verla en acro. Parece ahí muy, muy natural y muy bonita. Buena salida de momento para Ronaldo. Primera posición, tenía ahí un pequeño enganchón, pero sin mayor problema. Y mira Gorka que ya le ha dado mote, ¿eh? Dice ahí, vamos Ronaldo. Yo creo que Gorka ya tiene apuesta para hoy. Y aquí lo tenemos de momento bastante, bastante fácil, sin cometer muchos fallos y aventajando al resto. Bueno, salvo a Edu, que le mantiene el ritmo bastante bien. Después tenemos a Lacy luchando con Quintax por esa tercera posición. Vámonos con Edu. A ver qué tal lo está haciendo en esta primera vuelta. Parece que ha cogido la primera plaza Edu. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, Edu que se pone primero, 37. Ronaldo que ha cometido un fallo en esa parte final. 40 segundos para él en la primera vuelta. Quintax llega en tercera posición, seguido de cerca por Lacy, bonita pelea ahí por esa tercera plaza. Ibáñez que va a llegar en cuarto lugar, atentos que tenemos a Ibáñez también en esta ronda, no, es quinto Ibáñez. Y sexto lugar va a ser para Miedo Isaac. Que por fin... Vamos a ver esa pelea entre Lacy y Quintax, vamos a ver cómo va. Y bueno, por ahora parece que Edu mantiene la primera plaza, seguido de cerca por Ronaldo. Pero bueno, mantiene ahí en torno a 2 segunditos de ventaja. Ahora lo vamos a ver bien. 1.15 para Edu, 1.17 para Ronaldo. Perfecto. Quintax, que ahora coge algo de ventaja en la tercera posición respecto a Mr. Lazy Lex. Ahí lo tenemos llegando a esa parte final también. Vamos a estar atentos a los tiempos y después vamos a ver la lucha por la primera posición. 1.27 para Quintax, 1.30 para Lazy. Atentos porque ahí puede haber pelea todavía. Ibáñez que llega con 1.33. Ibáñez que le toca remontar. Y Edu, que va bastante fuerte por ahora, parece que lleva bastante margen y se podrá llevar esta última ronda. Vamos a ver, bastante sólido en esta parte final, llegando aquí a la zona de los bancos, curvas de derechas para Edu y finalmente se lo va a llevar. Vemos el tiempo, 1.53, tiempazo para Edu. Ronaldo que será el siguiente en llegar, 1.57 para él. Y aquí estamos a la espera de, mira, Ibáñez parece que ha remontado en la última vuelta y va tercero ahora mismo por delante de Lacy y por delante de Quintax. Veremos a ver si no comete algún fallo en esta parte final, que antes le ha dado problemas. Parece que no. Consigue pasarlo bien. 2.12 para él. Siguiente a llegar. 2.13 Quintax. 2.29 Lacy, que ha penalizado. Porque ha llegado justo detrás de Quintax, pero el tiempo no lo indica así. Muy y bien, Edu. Estamos a la espera de Isaac. Lo vamos con él. Sí, muy bien, Edu. Tiempazo. Sí. Y a ver esto que se ha quedado aquí como pillado. A ver, ¿puedes ver a Baulo tú? No. Se me ha quedado aquí como quieto. Se me pilló, dice. Ah, vale. Sí, claro. Pues nada. Entonces.
termino la carrera aquí. Y Pelé que dice GG. Sí, buena cara, buena cara. Venga, finalizamos aquí. Y ahora vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver el pase a la gran final. Hay apuestas. ¿Quién va a estar en la final? Es que tenemos muchos nombres, oye. Sí, hay bastantes, ¿eh? Mira, voy a ponerlo aquí, que lo veamos todos. Tenemos Marce, que bueno, Marce ha ganado la primera ronda, pero después en las dos siguientes ha estado un poquito más flojillo. Tenemos a Dist. Bueno, es que cualquiera podría estar en la gran final. Cualquiera, literalmente. Quizás Ico, Isaac, Maus y Markim han estado un poquito por debajo. Cass también. Pero a partir de ahí puede estar cualquiera. Así que nada, si queréis ir haciendo predicción, voy a poner de mientras que seamos 8 en la final. Voy a poner que seamos 8. Y vamos a... Bueno, no hemos decidido cuántas vueltas hacer, pero bueno, yo creo que tenemos tanta gente internacional que quizás sería un poquito más complejo. No sé cómo lo ves, David. ¿Quieres dar opción a hacer final a más vueltas o no? Yo, por mí, como queráis. Yo que son que lo decidan los que vayan a correr. Vamos a ver, mira, Edu ya está ahí con la escopeta cargada, dice que 5. Pues venga, a ver, a mí me da igual. Yo la cosa es eso, que se entere todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el sorteo de la final. Aquí lo tenemos, vamos a ver quién está en la gran final. ¿Quién está para sí? Sobre todo para avisar a los que no se... Claro, eso es. Vale, pues aquí lo tenemos: Quintax, Fobos, Carras, Ilsiño, Distro, Ibáñez, Edu y Ronaldo. Se ha quedado fuera Jota. Solo ha corrido dos carreras. Qué curioso. Y mira, con una carrera más seguramente le hubiese dado para estar allí. Uy, a puntito, ¿eh? Con 4 o 5 puntos, con un segundo o tercer puesto, quizás lo hubiese valido. Una pena esto, pero bueno, como decimos, el simulador está en constante evolución. Y hoy, pues eso, ha habido un pequeño fallito, ya lo siento, Jota. Intentaré investigarlo. Bueno, Marce, que también se ha quedado fuera, ¿eh? Marce también se ha quedado fuera. Vamos a ver los tiempos, o sea, las puntuaciones. Marce noveno con un puntito más. Joder. Que Ibáñez. Ahí lo tenemos. Pues mira, decíamos, ¿eh? Decíamos, hoy hay final entre Marce y Jota. Se van a pegar ahí a tope y mira cómo son las cosas. Jota por un fallo del simulador se ha quedado fuera. Y Marce por un puntito con esas dos rondas complicadillas que ha tenido después de ganar la primera. También se va a quedar fuera por delante de Ibáñez, ¿eh? Ahí lo tenemos. Pues nada, esta es la final. A ver, vamos a decidir cuántas vueltas hacemos. Los 8 que estáis aquí: Quintax, Fobos, Carras, Ilsiño, Distro, Ibáñez, Edu y Ronaldo. Edu había dicho que 5. El resto, ¿cuántas queréis? Bueno, si es que son todos internacionales, ¿no? Salvo Carras. Bueno, Ibáñez también. El resto. Vamos a tener que fichar traductores aquí simultáneos. Mira, sí, Carras claro. Dice 5 también. Vale, pues hacemos una cosa. Hacemos 5 vueltas e informamos al resto, que va a ser más fácil. Sí. Voy a poner 5. Y vamos a informar. Ibañez dice también 5. Así que, vale, vamos a ver si conseguimos que estén. Vale, hay que informar a Quintax, que es Andrea. Fobos, que es polaco. En polaco sí que va a ser complicado decirlo, porque no entiendo que hablará inglés. Después tenemos a Ilsiño. Distro, que también es italiano. O sea, tenemos Ilsiño, Ronaldo. Pues que tenemos 4 idiomas diferentes. Aquí, mira, no ha entrado nadie de Reino Unido. Vale, Ilsiño y Ronaldo están avisados. Vale, perfecto. ¿La gente de Reino Unido? No ha entrado nadie en la final de Reino Unido. No, pero a Fobos, es que Fobos no está, tío. Fobos es nuestro amigo polaco. Quintax es tenemos amigo a Quintax de ellos. Y Distro. Pelé. Dici a Distro, questa gara è 5 giro. 5 giro questa gara. En la final. A ver si se entera. Sí, teníamos a Pelé por ahí viéndonos. Sí, yo avisé también. Espero por que el mi italiano haya sido lo suficientemente bueno. Ah, mira, visto que dice que se ha enterado. Vale, perfecto. Mira, Fobos. Tenemos a Kip también. Dice: Thanks, Oscar and Evil, for another great event and a great challenge. Thank you for taking part once again. It's a shame that you didn't make it to the final. You were super, super fast tonight, but everyone's getting super fast too, so there's fierce competition now, but again, great racing, and let's see what happens in the final now. Vale, tenemos a Pelé, tenemos a Distro también, que se han enterado. Perfecto. Kev made a nice performance today. Thank you, Kev.
Vale, pues parece. Se ha enterado todo el mundo ya, ¿no? Salvo Quintax, que no sabemos si tiene contacto con él, pero tenemos a Distro en el chat, que sí que lo sabe. Nuestros amigos brasileños, que también lo saben. Y Phobos. ¿Has podido hablar con Phobos? Sí, Phobos se lo puse en la. Está escribiendo ahora mismo. Lo puse en el Discord, le nombré y vale. Dice que ok. Vale. Parece. Perfecto. Pues venga, vamos a ir invitando. Y nos vamos con esta final a 5 vueltas. Ah, mira, dice Distro 30 segundos baño. Vale, no hay problema. Mira, Gorka, que justo dice mucha mierda a todos. Pues mira, sí, parece que Distro lo ha tomado literal. Voy a ir invitando, que vayan calentando lo que se une Distro. Vale, ahí van entrando los pilotos. Ahora tendremos 8. Y atentos porque, bueno, yo creo que... Lo decimos, ¿eh? Semana a semana va estando todo cada vez más igualado. Pero yo creo que hoy puede que tengamos la final más igualada hasta ahora. David. Y hoy va a estar guay, tiene pinta de que está guay por el circuito y por todo, ¿eh? Es un buen circuito para fallar a las 5 vueltas, para perder la concentración y que haya cambios, ¿eh? En la cabeza. Sí, 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 va a estar muy interesante. Voy a poner la escena. Aquí lo tenemos y bueno, vamos a. En cuanto aparezca nuestro amigo Distro, mira, ya tenemos a Distro aquí también. Nos falta Quintax, vale, ya tenemos a Quintax también. Y bueno, vamos a en lo que calientan un poquito. Vamos a hacer la porra, pon ahí a ver la lista, que la veamos. Ahí tenéis. Vale. Venga, di tú primero y yo te sigo. Yo digo. Está jodido, Yo digo que se lo lleva Ilsinho. Segundo. Carras, tercero Ronaldo. Me la juego, vale. No estoy muy conforme con ello, pero apunta, es que si apúntalo, no. Apúntalo en el chat, que quede ahí. Vale, yo digo. Has dicho Insigne, Carras, Insigne, Ronaldo. Insigne. Carras, Ronaldo. Carras, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, vale. Que ya le dije a Insigne que se lo dijese que se lo cambiase, que joder, no. Yo voy a decir. Se lo dirá. Yo voy a decir. Phobos. Buah, Phobos, es verdad, tío. Phobos, Ronaldo, Carras. Phobos, Ronaldo, Carras. Mira, tenemos ahí a Perseguía diciendo primero Carras. Él es fiel, siempre, siempre hace. ¿Cuál dijiste tú? ¿Cuál dijiste tú, Oscar? Yo he dicho Phobos. Ya, Ronaldo, es que Phobos. No, ya, tú ya has elegido, ya está la apuesta hecha. Ya lo puse ahí. Ronaldo primero. No, eso. Phobos, Ronaldo segundo, Carras tercero. Ahí lo tenemos. Pero es que hay tantos nombres. ¿Qué dices? O sea, Edu se puede colar ahí. Edu ha ido muy rápido también. Sí, por eso, pero... Ibañez también, en fin. Aposté mucho por el Team Brasil. A veces es más difícil. Phobos me arrepiento, Phobos le da muy duro. Yo cual palmo, Mira, Marce que va con Ronaldo, Phobos y Ilsinho. Tenemos la apuesta de Marce. Es buena Marce esa, Es buena Marce esa, Es muy buena. Muy buena. Muy buena esa, Marce. Bueno, ya tenemos a todos preparados, listos, calentando. Así que venga, vamos a iniciar. Recordad, 5 vueltas en la final. 10 seconds. A ver con quién nos ponemos en la salida. Complicado decir quién, pero bueno, venga, vamos a ir viendo. De momento, buena salida para Ilsinho. Primera posición, parece que hemos elegido bien para ver esta salida sin fallos para él. Bueno, muy muy fuerte, aquí vemos que se le está viendo a tope Ilsinho, parece que ahora iba calentando el resto y de momento vamos a ver si ha sacado bastante ventaja. Mira, ahí tenemos, segunda posición que es para Phobos por ahora y el resto que bueno, vienen todos bastante bastante igualados. Ibáñez que ha salido un poquito más retrasado junto a Quintax que ha fallado también, pero de mientras Ilsinho intratable y el podio que está ahí, bueno, totalmente abierto, como veis, puntitos por todos lados y todos juntos, complicado decir quién va en primera posición y en segunda. De momento Ilsinho 31 segundos para Ilsinho, 37 para Phobos, 38 para Carras. Atentos que está ahí mi podio, atentos que está ahí mi podio. Ahí tenemos a Ronaldo, cuarta posición, Edu quinto, Distro sexto, séptimo va a ser Ibáñez y octavo para Quintax fuera. Vamos a ver la pelea, pero bueno, de mientras parece que Ilsinho se lo va a llevar fácil de momento, que bueno, decimos son 5 vueltas y puede pasar absolutamente de todo. Tenemos a Ronaldo en segunda posición, el dúo brasileño de momento
liderando la carrera. Tercer lugar para Phobos. Y tenemos a Carras ahí también luchando fuerte. Un momento, Ilsiño que ya va por la tercera vuelta, ¿eh? Ilsiño que ha evolucionado y va a tope. 10 segundos de ventaja para Ronaldo, que va en segunda posición. Carras tercero, 1.17. Cuarto lugar que va a ser para Phobos. Edu que viene en quinta posición, que está teniendo problemas ahí con los bancos. Y le va a pasar Distro. Distro que coge la quinta posición. Edu sexto. Séptimo va a ser Ibáñez. Octavo, Quintas, que va bastante retrasado. Y de mientras, Ilsiño, vámonos con él, porque va absolutamente desbocado. Aquí lo tenemos, ¿eh? Tercera vuelta para él. Vamos a ver los tiempos. 1.37. 1.37. Ese hubiese sido su tiempo si hubiese sido la carrera de tres vueltas, ¿eh? El tipo más rápido de la noche. Sí, total. Está yendo total. Más rápido que nadie por ahora. Ronaldo, que va a ser el siguiente en llegar. 1.49. Parece que se van a llevar la carrera los portugueses, ¿eh? Carras, que viene tercero, pero ya bastante por detrás de Ilsiño y de Ronaldo. Fallito ahora para Carras en esa parte de abajo del circuito, 1.59, y tenemos aquí la lucha por la cuarta, quinta y sexta posición. Aquí lo tenemos, Edu, que viene remontando muy fuerte por detrás, Phobos y Distro. Ibáñez también, que viene bastante ahora más cerquita. De mientras, Ilsiño, que parece que va a doblar a todo el mundo. Ahí lo tenemos, entrando ya en su última vuelta, 2.09 para él. Vamos a ponernos con él en lo que viene aquí cogiendo al resto de personas. Y como decíamos, son los que más margen de mejora tienen, porque son los que menos habían practicado circuito. Yo creo que se está viendo. Totalmente. Yo creo que se está viendo, porque van absolutamente desbocado, sobre todo Ilsiño. Ilsiño es que tenía, ya lo vi antes. Vámonos a esa pelea por la cuarta, quinta, sexta posición. Aquí tenemos, bueno, ahí que se acerca muchísimo a mi podio, ¿eh? Espera, ¿eh? Bueno, momento, Edu, ¿eh? Sí, Edu Carras, que sube a la tercera posición, ha pasado a Carras y Distro. Bueno, Carras que parece que... Uy, Carras ha tenido ahí una cuarta vuelta complicada. Y estamos ya en la última vuelta de carrera para todos. Ilsiño, mientras cae con 2.41, a su bola, ha ganado. Ronaldo será el siguiente. Y a partir de ahí parece que Edu se lo puede llevar. Sí, Distro y Carras ahora luchando por la posición. Edu, que ha conseguido bastante ventaja. Vemos ahí ese puntito amarillo. Y parece que Edu, contra todo pronóstico en las porras, se va a colar hoy en el podio en un día con muchísimo nivel. Ronaldo que ya llega, 3.02. Y aquí tenemos últimas vueltas, últimos giros para Edu, un 3.15 para él. Siguiente en llegar, ¿qué va a ser? ¿Quién va a ser? Porque tenemos ahí bonita pelea, parece que Ibáñez, Carras y Distro. Ese es el orden por ahora, veremos a ver si nadie falla. Sí, falla Carras y se va a ir a la sexta posición. Carras, no, finalmente lo mantiene. Sí, Carras que ha penalizado, ay, qué pena. Carras ha penalizado, Distro se va a esa quinta posición. Ibáñez cuarto finalmente, ¿eh? Bonita remontada para Edu y para Ibáñez. Total, ¿eh? Habían salido bastante atrás, pero han remontado bastante. Carras finalmente que se va a ir a la séptima posición. Ha penalizado en algún punto. Ha salido muy bien. Carras ha hecho dos primeras vueltas muy buenas. Sí. Y nada, hasta aquí va a llegar el día de hoy con octavo lugar para Quintax. Y bueno, vaya final. Qué buena, ¿eh? Decía, va a ser la final más igualada que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues Ilsiño y Ronaldo han dicho, no, te vas a equivocar. Y mira que estoy a punto de meter a Edu, ¿eh? Acerté en el podio la gente, pero es que los dos brasileños iban muy fuertes. La tenéis que entrenar. Os van a meter cañita, ¿eh? Parece. Tremendo los amigos brasileños, que recordad, se han bajado hoy el simulador y en la primera carrera que han hecho no se sabía en el circuito todavía. O sea que atentos con esto. Mira, tenemos a Nitram, ¿eh? Tenemos a Nitram en el chat diciendo, ¿cómo van? Sí, yo creo que... Sí, Nitram, tienes ahí... Que van a ponerle las cosas difíciles a más de uno. Así que atentos todo el mundo con esto. Tienes ahí un poco de guerra, ¿eh? A mí me mola porque realmente luego si corren también con la gente reunida, a mí me mola porque voy a pelear con ellos. Y realmente a mí me mola la competitividad en este sentido, porque al final mejoras. Tiempazo. Carrerón y nada, me ha impresionado Edu, lo ha hecho muy bien, se lo ha visto, ha tenido una salida complicada, le suele pasar bastante, pero después muy buena remontada, lo mismo que Ibáñez y Phobos, quizás, que esperábamos un poquito más de él, se ha ido a la sexta posición. Así que nada, hasta aquí la... Muy bien todos, décima. Muy buena, y me mola que haya habido gente. Mira Edu, que dice, mamá, te dedico mi tercer puesto, ahí está, Edu, ya, sacando el champán y... Mira, dice Frances, el Ronaldo vuela como el Samata Opaco, ¿eh? Ah, que se han puesto. ¿Que nos han hecho? Que, no puede ser. Que dice Nitran, hola, mi nombre es Ilsiño. ¿En serio? Mi nombre es Ronaldo. ¡Qué zorras! ¿En serio? ¿Cómo va a ser? ¿Y os habéis hecho un Discord y todo? No, hostias. Porque igual se cambiaron el nombre los cabrones en el Discord. A ver, Ilsiño FPV. ¿Qué dices? Pues... A ver...
Los habéis troleado pero bien, pero al mismo tiempo me deja un poco triste porque me hubiese encantado joder, que hubiesen sido reales. Hijos de puta. Ay, bueno, pues deberías haber puesto el Tronaldo, tío. Qué ¿no? cabrones. Ya, ya. Hubiese sido más guay. Claro, normal. La que risa fuesen... es que el zorro se fueron en. El... O sea, tú mira qué planeada iban, pegaron. Iban fueron en estabilizado a la primera ronda para decir, tío, ¿cómo se cambia tal? Pero claro. Qué zorro. Qué zorros, tío. Sin saberlo, lo hemos predecido. Porque hemos dicho, va, se les ha visto tan mal que si verdaderamente son buenos, al final van a tener mucho margen de mejora. Y se ha visto, obviamente. Joder, que, vaya risa. Pues nada. ¿Cómo hicieron ahí, eh? Y claro, quedó primero Nitra y segundo se mata vaya Paco. Zorro, vaya zorros. Sí, sí, sí. Y decía Edu, estos no sabían volar al principio. Ya, ya. He ido ahí enfadadísimo diciendo, pero estos cabrones, ¿qué pasa con ellos? Guau, wow, tuvo risas, ¿eh? Y os instalasteis bueno. otra vez, claro, os instalasteis hoy los cabrones en otro se habrán en otro hecho PC, otra cuenta, con otra otro cuenta, correo ¿no? y tal. Qué cabrones. Bueno, ahora pues si, claro, si de repente el siguiente día aparece un norcoreano o una cosa así, ya iremos con más cuidado, ya no nos lo creeremos tanto. Qué zorros. Pero, esto lo que estáis creando es como Pedro y el lobo, ¿eh? Al final le vamos a acabar faltando el respeto a alguien de verdad. Ay, qué pensando bueno. que nos estáis haciendo. Qué bueno. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a finalizar la carrera, poner los resultados. Aquí tenemos la final. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Ilsiño y Dronaldo. Enhorabuena a Nitra y a Francés. Cuando subamos la clasificación se va a quedar así, con Ilsiño y Dronaldo. No lo vamos a cambiar. Ya, podía ser vuestro alter ego, tío, Claro. Total. Mira que yo alguna vez lo había pensado para hacerlo con Dan. Cuando Rich todavía no corría mucho y siempre me ganaba Dan y tal, digo, me voy a hacer una cuenta que sea Dan Nemesis o una cosa así. Y nunca lo llegué a hacer. Y aquí Nitra y se ha matado Paco que nos lo han liado. Así que pues nada, vamos a ir dejando por ahí una semanita más. Yo por mí y... nada más, nos vemos seguramente la semana que viene. Pues sí, lo dejamos por aquí, nos vemos la próxima. Como decimos, siempre tenéis más opciones de participar si queréis con la gente de Reino Unido. Organizan carreras pues los martes, este viernes también habrá. Y bueno, a veces a Lazy le da y organiza carreras cuando le apetece durante toda la semana. Así que muchas gracias a todos. Grazie mille a tutti. Obrigado para Ilsiño y Ronaldo. Buona noite, Ibañez. Y nada, lo dicho, nos vamos. Adiós. Hasta luego. We'll be right back.